El Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses tiene para ti maestrías, doctorados y especialidades, con los mejores docentes nacionales e internacionales. Contamos con eventos creados para tu crecimiento profesional, como la Cumbre Mundial de Expertos Forenses. Inscripciones abiertas. En Navarrey encuentras productos tan frescos como los buenos días. Dile adiós a las manchas, cicatrices, acné, arrugas o imperfecciones de tu cara y decídete a tener una piel saludable y bella. Ponte en manos expertas con el Dr. Rafael Espinosa Delgado en Doctor Spa. Doctor Spa, al cuidado de tu belleza y salud. Visítanos en el cuarto piso de Hospital San José. Enfrentarse a una enfermedad dolorosa o sin cura ya es difícil. Casa Pacífica. Es hoy la residencia clínica de cuidados paliativos y manejo del dolor más avanzada en Sonora, brindando a pacientes y a familiares atención médica y hospitalaria especializada en innovadoras instalaciones clínicas e inigualables espacios para que vivir esa difícil etapa no se torne aún más complicado. Ven a conocernos. Urgen Cima, tu Urgen Care con calidad Cima. Ubicado en Plaza Cantabria, enseguida de Taste. Urgencias médicas primarias, consultas médicas, toma de muestras y rayos X. 6626-880911. Horario 7 a.m. a 7 p.m. Más cerca de ti. Esa es la tranquilidad que te da estar en Hospital Cima Hermosillo. Mientras unos soñaban con nuevas rutas, nosotros redefinimos el camino de la ciudad hacia la aventura. Ford Bronco Sport. Adquiérela en tu distribuidor Ford. The future again. Natural Pharma es una farmacia que ofrece una amplia gama de productos que incluyen desde medicina natural, suplementos, nutrición deportiva y hasta artículos de cuidado personal, con ubicaciones en todo México. Somos expertos en cuidar de ti. Natural Pharma. Si es natural, mejor. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado, 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido, obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. Llegó la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en zapatos para mujer. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Bienvenidos a Proyecto Puente, la multiplataforma más importante del noroeste de México. Todos los públicos y todas las voces con el periodista Luis Alberto Medina. Muy buenos días, ¿cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a este su programa hoy lunes 4 de marzo en nuestra nueva casa, Bion Producciones, donde usted ha visto las entrevistas especiales que le presentamos entre Bion Producciones y su servidor Luis Alberto Medina y el equipo de Proyecto Puente. Hoy es un día muy especial porque se trata de la fusión de estos dos grandes equipos, el que encabeza a su servidor Luis Alberto Medina con un gran equipo de Proyecto Puente y el gran equipo que encabeza Luis Carlos Moreno. Nos hemos unido porque hemos creído y creemos y hemos trabajado y hemos demostrado que las alianzas, la unión de fuerzas es lo que sale mejor para beneficiar al público, es decir, la unión para mejorar en todos los aspectos. Así que estamos muy contentos. A partir de hoy, el nuevo estudio de Proyecto Puente aquí en estas instalaciones de Bion Producciones y, por supuesto, ponemos en manos de Dios esta gran alianza en beneficio de nuestra gran audiencia.
de, como usted sabe, de Bion Producciones y Proyecto Puente, en donde están representados todos los públicos. Desde Hermosillo, para todo el Estado de México y el mundo, en la señal de Internet, en nuestro sistema estatal de radio, le vamos a estar mencionando, por supuesto, de todo esto que se compone ahora en esta nueva etapa de Proyecto Puente, en este estudio especializado, reitero, que usted ya conoce, Bion Producciones y Proyecto Puente juntos para usted. Le voy a estar diseccionando durante el programa de qué se trata la unión de estos dos grandes equipos. Tenemos mucha información en Proyecto Puente, mucha información, y esto es lo que usted necesita saber y que su fe no deje de crecer. Y más adelante va a estar por acá el alcalde de Hermosillo, Antonio Ciazarán. Lo invitamos a Proyecto Puente para hablar esa aprobación que tuvo sobre los periféricos que van a poder ser concesionados. ¿De qué se trata? Nos va a comentar por acá el alcalde Antonio Ciazarán. Estará en el estudio el arranque de las precampañas, no, de las campañas ya oficiales. Es que ya como hemos estado 2 años en campañas políticas, ya no se sabe en qué etapa estamos, ¿no? El arranque de las campañas presidenciales, ¿cómo fue? Con Xochitl Gálvez, con Jorge Álvarez Maínez, con Claudia Sheinbaum, le voy a comentar aquí al respecto. Tenemos mesa de debate, cada lunes le vamos a estar presentando mesa de debate con representantes de los partidos políticos, mañana mesa nacional también de debate, diferentes formatos que le vamos a estar lanzando aquí en Proyecto o Puente, lo que usted necesita saber. Y el tema del momento, Karim León, lo que ocurrió en el Estadio Sonora, casi 20,000 personas presenciaron lo que dijo, la confesión que hizo en el evento esperado del año, sí, el concierto esperado del año. ¿De qué se trata? Le voy a comentar también ahorita todo el análisis, lo que quiso decir Karim León, lo que dijeron los asistentes y esta polémica que se armó, y mucho más aquí en Proyecto Puente. En Comestibles Maldonado trabajamos con esfuerzo y dedicación para llevar lo natural y calidad hacia ti. Te invitamos a escuchar el siguiente segmento. Y saludos a los compañeros el día de hoy. Alicia Cárdenas está cumpliendo años. Luis Mendoza, Julio Astiazarán, Lupita Escárcega, Emilia Lozano y todos los que estén celebrando algo en lo particular, que les vaya mejor en este lunes 4 de marzo. Comestibles Maldonado agradece su tiempo y atención. Seguiremos trabajando con esmero en nuestros productos con el objetivo de brindarles un mejor servicio. Estado del tiempo. Gilberto. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, sí, buenos días. Pues empezamos con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El día de hoy tenemos un efecto de un frente frío débil para Sonora. Casi no se esperan cambios importantes. Seguiremos con cielo mayormente despejado, sin precipitaciones. Para el estado, un ligero descenso de temperaturas nada más. No esperamos evolución o cambios importantes. Sin embargo, viene otro frente frío atrás. Es posible que este frente llegue a Sonora el jueves y este sí pueda generar algo de lluvia y un descenso un poco más marcado de temperaturas para más o menos de jueves a viernes en el estado de Sonora. Por lo pronto, lo que es la ciudad de Hermosillo, el día de ayer tuvo una máxima de 29 grados y medio, con una mínima de 9 y medio. No tuvimos lluvia y los vientos fueron de hasta 25 kilómetros por hora. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Esperamos iniciar el día con una mínima de 9 grados y alcanzar una máxima por la tarde de 29 grados centígrados. Y para mañana estaríamos amaneciendo a 10 grados centígrados en la ciudad, todo esto con el cielo mayormente despejado y sin precipitaciones para Hermosillo y para todo el estado de Sonora. Gracias, Gilberto. Buenos días. Pues ya prácticamente de salida, ¿no? El fresquecito. Exactamente, sí, ya van a ser los días que... Pues va a ser que todo vamos a tener días frescos en lugar de fríos para estos días, ¿no? Bien. Gracias, Gilberto. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Estas son las buenas noticias del día en Proyecto Puente.
De hacer spots y escribir comerciales, Julio Valencia ahora es Doña Chayo, el Grinch, animador de Los Naranjeros y reconocido influencer en Hermosillo, y una gran persona, además es un tipazo, Julio Valencia. Le dedicamos la buena noticia del día y en este fin de semana, y como siempre arrancamos nosotros con un segmento de buenas noticias. Adelante, Julio. Siempre fui muy desmadroso, entonces siempre levantaba la mano en la escuela, muy participativo, siempre quería estar hablando, siempre muy parlanchín. Yo soy el niño del habla mucho en clase, el sello de habla mucho en clase, el sellito, lo tengo marcado. Y en cierta manera me siento orgulloso de haber tenido esos sellos, ¿no? Y Luis Alejandro Vázquez, jóvenes futbolistas sonorenses, fueron seleccionados por el Borussia Dortmund para participar en Visoria en Alemania. Adelante con Luis Alejandro Vázquez y enhorabuena. No, pues muy emocionado. Sí, lloré, la verdad, un poco. Sí. ¿Y qué esperas obtener, pues, de esta experiencia tan padre? Pues aprender de los entrenadores alemanes y si se me hace, pues quedarme en el equipo, y si no, pues seguir intentando. Pues sí, ir a la escuela y luego venir a entrenar, prepararme para estas visorías. Es parte de la información. Nacional, México. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano estuvo en Hermosillo. Francisco Sandoval, de Proyecto Puente, estuvo ahí. Adelante, Francisco. Finalizó su gira por Sonora en la capital del estado, en Hermosillo, en un centro deportivo ubicado en la colonia Manga. Se dio ahí a la tarea de realizar un pequeño partido ahí en frente de los militantes y de varios candidatos de Movimiento Ciudadano aquí en Sonora. Comentó que pues ahora es tiempo de que las personas comunes lleguen al poder, ¿no? Para sus militantes ahí en Hermosillo, que cabe destacar, fue muy poca gente a la rueda de prensa ahí de Maynes. Y también realizó muy pocos comentarios al respecto, ¿no? Si podemos escuchar uno, por favor. Creo que hasta quitaron sillas, ¿verdad? Miguel Alemán también. Poca asistencia, sí, ¿me decías? Sí. Que por la poca asistencia fueron alrededor de 100 personas, creo que no llegaron a las 100 personas. Tuvieron que quitar unas sillas que estaban enfrente del campo deportivo, donde las personas iban a poder observar más de cerca el partido que realizó el candidato a la presidencia con sus militantes. Sin embargo, pues, ante la poca afluencia de gente, pues tuvieron que retirar las sillas. Además, comentó el candidato que va a ganar, ¿no?, las elecciones del próximo 2 de junio con una frase de "lo vamos a hacer bien y felices", comentó, ¿no? Bien, gracias. Bueno, Francisco, es parte de la visita de Jorge Álvarez Maynes acá a Sonora. Karina García, te saludamos con mucho gusto. Bienvenida a Proyecto Puente Sonora. La visita, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues, para comentar que, como se esperaba, pues Claudia Sheinbaum reclamó para la izquierda el Zócalo de la Ciudad de México y, bueno, nuevamente lo llenó con cientos de miles de personas para arrancar su campaña por la presidencia. Como hiciera Andrés Manuel López Obrador hace casi 6 años, pues ella también leyó sus 100 puntos de promesas de gobierno, su proyecto alternativo de nación, y bueno, retomó muchísimas propuestas de López Obrador, pero también consolidar proyectos estratégicos que este le dejará heredados, como el Tren Maya, el AIFA o la refinería de Dos Bocas, que dijo que serían consolidados, ¿no? Vamos a resguardar su legado, fue su principal promesa al mismo López Obrador, y pues a la población pues les ofreció pues una parte muy parecida a lo del presidente. Por ejemplo, no más condonación de impuestos a grandes contribuyentes, no va a regresar los gasolinazos, no habrá más deuda, habrá austeridad republicana,
va a separar el poder político del poder económico, se va a someter al proceso de revocación de mandato, va a haber austeridad republicana, pues todas estas frases que le hemos oído al presidente López Obrador. Y bueno, también tuvo sus promesas, digamos, propias, por ejemplo, esto de echar a andar un satélite mexicano para ayudar a las telecomunicaciones, esta que llamó mucho la atención, que ella sí promovería prohibir la reelección a partir de 2030. Y bueno, hay que recordar que gran parte de los legisladores, diputados, senadores de todos los niveles federales y locales, pues son actualmente reelectos, pueden acceder a esa reelección, ¿no? Y bueno, también prometió una mejora al aeropuerto Benito Juárez, que el presidente pues no había querido invertir o había regateado pues que pudiera fortalecerse el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, ¿y qué me dices, por ejemplo, del desliz que tuvo, ¿no? A ver si lo podemos ubicar, claro, también ahí, ¿no? Que siga la tuvo ahí un lapsus Claudia Sheinbaum, que al rato lo corrigió, que fueron más de 100 propuestas, casi todo lo que va a ver en campaña lo dio a conocer. Ese punto es importante, Karina García, periodista de Expansión. Sí, claro. Pues ahora que todo el mundo estamos más atentos a las redes sociales, pues fue lo más viral, ¿no? Este desliz que tuvo. Sin embargo, pues toda la inversión que se hizo para este mega meeting, pues quedó opacado por este error ligero que cometió. Y pues sí, desvió prácticamente todas sus propuestas. No, hoy, por ejemplo, tendrá un evento en la Ciudad de México donde detallará su primer propuesta, y al parecer esa va a ser la tónica, va a tener eventos para delinear cada una de las 100. Y como digo, pues muchas son reiterativas, otras son heredadas del presidente López Obrador. Algunas tienen algún ligero matiz. Por ejemplo, el presidente en noviembre anunció 7 rutas de trenes de pasajeros, ella le agregó una, ¿no? O agregó, por ejemplo, consolidar la línea aérea mexicana y comprar otros aviones, ¿no? En fin, le quiere imponer su propio sello personal, sin embargo, pues sí seguirá muchas de las propuestas de López Obrador. Gracias, Karina, te agradezco mucho y estamos en contacto. Karina García, periodista de Expansión. Claro, buenos días. Sí, hasta luego. Buenos días. A ver si tenemos por ahí el audio de Claudia Sheinbaum. Ahorita nos vamos con él. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Lo tenemos por ahí? ¿O nos vamos ahorita? Adelante, por favor. A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, le decimos, vamos a cuidar su legado. Y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más, con el pueblo de México, estaremos haciendo historia. Bien, tenemos ahorita otro audio donde lo dijo también Claudia Sheinbaum, ahí sí lo podemos buscar, por favor, ahorita regresando al corte, porque regresamos con lo que dijo también Xochitl Gálvez en campaña en arranque. Le mostramos así a los 3 candidatos presidenciales. Al volver, todo sobre el concierto de Carin León. ¿Qué fue lo que ocurrió en el concierto más esperado del año en Hermosillo? Lo que dijo el cantante. Le vamos a decir ahorita los pros y los contras, lo que dijo la gente, porque ojo con lo que sucedió en medio de lo que está ocurriendo en el país. Por eso es lo que, vamos a decirlo, vino a ser la nota del concierto, entre otros detalles también. Volvemos. Inicia el año renovando tu espacio con Corrales Mueblería. Descubre nuestra increíble liquidación de muebles en toda la tienda, con grandes descuentos y meses sin intereses. Recámaras, salas, comedores, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar el lugar de tus sueños. Visítanos hoy en Boulevard López Portillo, entre Monteverde y 12 de Octubre. Corrales Mueblería, donde tus sueños de hogar se hacen realidad.
Escoge tu casa ideal en Sector Rialto, en el nuevo norte de Hermosillo. Disfruta de vivir en una comunidad armoniosa y tranquila, con espacios recreativos y áreas verdes para compartir con tu familia. Ofrecemos tres exclusivos modelos de casa, con tres recámaras, tres baños y doble altura. Disfruta de sus propias amenidades como cancha polivalente, fogatero, alberca, palapa para eventos, vita pista y juegos infantiles, además de las amenidades de la Casa Club Ventura. Este mes de febrero estrena tu Ram o Peugeot en Autos Hemso Professional y conoce las unidades disponibles que tienen para ti. Ram ProMaster Rapid con bono de 15 mil pesos, Ram 1500 modelos 2024, versión Longhorn, Laramie, Limited, Traceman, todas para entrega inmediata con bono de 50 mil pesos. Ubicados en Boulevard Colosio número 644, Colonia Santa Fe. Cotiza en línea tu Ram o Peugeot al 6624-707798 y recuerda, Ram y Peugeot solo está en Colosio. ¿Sabías que Colegio Alerce es el único colegio de Hermosillo que está acreditado por el Bachillerato Internacional? Nuestra calidad traspasa fronteras. Ven y conoce más de nosotros. Inscríbelos en Colegio Alerce y asegure su lugar llamando al 6622-607770. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado. 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido. Obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. ¿Buscas proveedor para tu negocio? En Comestibles Maldonado tenemos más de 45 años de experiencia comercializando variedad de frutas y verduras frescas al mayoreo, haciendo que puedas ofrecer a tus clientes un precio competitivo. Visítanos, Boulevard Solidaridad, en interior del Mercado Francisco y Madero, local 20D. Dona al Banco de Alimentos. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Volvemos con más información. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Su servidor Luis Alberto Medina transmitiendo desde Vión Producciones, la nueva casa digital, la nueva casa de Proyecto Puente el Estudio. Tenemos nuestras oficinas, por supuesto, allá centrales en el centro, pero nos hemos mudado a transmitir acá en Vión Producciones con nuestro querido y gran equipo de Vión Producciones que encabeza Luis Carlos Moreno y su servidor también con nuestro gran y querido equipo de Proyecto Puente 2. Grandes equipos para servirle a usted. Y estamos haciendo el recorrido de los arranques de las campañas presidenciales. Claudia Sheinbaum, ahorita usted estaba escuchando antes de irnos a corte a Karina García de Expansión. No sé si tengamos el audio ahí de Claudia Sheinbaum, por favor, para retomarlo. Porque ahora nos vamos con Yaret de la Rosa, y es periodista de Expansión, sobre lo que dijo Xochitl Gálvez, la firma con sangre, el compromiso de no eliminar programas sociales del presidente. A ver, adelante con Yaret de la Rosa, también de Expansión. Te saludo con mucho gusto, Yaret. Bienvenida a Proyecto Puente y Bien Producciones. Hola, buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte. Gracias. Pues sí, fue el viernes en Irapuato, Guanajuato, cuando la candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, firmó este pacto con sangre, en donde se estaba comprometiendo, o en donde se comprometió a no desaparecer los programas sociales, e incluso prometió incrementarlos. Frente a un notario público, ella se pinchó el dedo, colocó su sangre sobre este pacto y dijo que su sangre era lo más valioso que tenía, que por eso lo hacía. Y con ello estaba asegurando que de ganar las elecciones no iba a desaparecer ningún programa social que existe. Y dijo que en el caso, por ejemplo, de la pensión de adultos mayores, esta se empezaría a entregar a partir de los 60 años. En esa ocasión también habló sobre que insistió en crear una prisión de alta seguridad en donde serían encarceladas todas las personas que cometieran o hicieran daño a los jóvenes. Y fue ahí donde recordó pues lo de los estudiantes de Celaya y a los 11 jóvenes de Salvatierra asesinados.
A ver, si tenemos por ahí adelante, por favor, de cómo firmó o con sangre, si lo podemos reproducir. Adelante. Bien, sí. Bien, vamos ahorita con la información. Síguenos. Me recordó un poco, Yaret, esto a Peña Nieto, ¿te acuerdas? Bueno, Peña Nieto no firmó con sangre, ¿no? Pero sí, te lo firmo y te lo cumplo, ¿recuerdas? Hace 10 años. Uh-huh. Ajá, en su campaña a la candidatura presidencial, donde fue firmando todos estos pactos, ¿no? Para cumplirlos. Así fue, nada más que aquí pues le agregó sangre y fue como un pacto mediático. Uh-huh. Pacto porque mediático, sí, dime. Ajá, sí, sí. Fue muy mediático porque pues se vio en todo en los medios de comunicación el viernes de cómo ella se pincha el dedo y pone su sangre ahí en el pacto, ¿no? Entonces no fue nada más la firma, sino también fue la sangre. Sí, exactamente, porque con sangre dice es lo que me importa y así va la seriedad. Bueno, es parte de lo que estamos habiendo en campaña y la estamos vistiendo, mire, en la cámara, usted en el canal de YouTube de Proyecto Puente, suscríbase, es gratis, en su celular lo puede ver cómo se llevó a cabo esta firma de el pacto con sangre de no eliminar programas sociales del presidente de Xochitl Gálvez. Bueno, Yaret, te agradezco mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Eso es parte del recorrido de las campañas presidenciales. Este fin de semana se presentó el concierto más esperado del año. Vamos primero con la crónica con Carla Acosta de Proyecto Puente. El equipo de Proyecto Puente estuvo ahí presente también y le tenemos la cobertura de lo que sucedió, porque sin duda, a ver, yo creo que uno de los artistas más importantes de toda la historia en Hermosillo es Carin León. Eso no hay duda. Pero lo que ahí se dijo después, en un gran escenario donde casi 20,000 personas lo fuimos a ver, ahorita le tengo la crónica, le tengo lo bueno y lo no tan bueno, para ser justos, porque hay que reconocerle mucho a lo que ha hecho al gran y querido Carin León, pero esta vez creo que no dimensionó de cómo se condujo y la calidad del espectáculo que dio. Carla Acosta, adelante. A ver, ¿cómo fue todo esto y cómo se fue dando el evento? Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Pues primeramente muy feliz de esta evolución de Proyecto Puente y pues muchas felicidades a todo el equipo de Proyecto Puente y Ibión. Y sí, como bien comentas, el sábado 2 de marzo se llevó a cabo el concierto de Carin León, pero este era un evento especial porque era el primer concierto como tal de Carin León. Ciertamente, pues el hermosillense ya ha tenido presentaciones aquí en la capital de Sonora anteriormente, antes de ser tan reconocido, y también el año pasado, ya después de que tenía bastante éxito internacional, tuvo dos presentaciones en la Expogan, fue el artista que cerró esta fiesta, pero no eran eventos del tamaño de este fin de semana. En el palenque de la Expogan caben 5,000 personas, poquito más de 5,000 personas, y pues en esta ocasión al estadio Fernando Valenzuela caben más de 15,000 personas, más las personas que estaban de cancha, entonces pues sí, alrededor 20,000 personas. Son los estuvieron. Números, en la Expo son 5,000 y aquí 20,000, para que vean nomás. Así es, entonces la dimensión pues y la expectativa sobre este concierto era bastante alta, gente que vino de otros municipios, de otros estados, incluso de otros países. Nos tocó entrevistar a una puertorriqueña que vino específicamente al concierto de Carin León aquí en Hermosillo, precisamente porque al saber que era en su tierra natal, pues sabía que iba a ser un gran show. El evento empezó a las 2 de la tarde afuera del estadio Fernando Valenzuela con el famoso precopeo, donde hubo algunos grupos en vivo y la gente estaba festejando afuera del estadio Fernando Valenzuela. A las 7 de la tarde se abrieron las puertas del estadio para que las personas pudieran ingresar. Sin embargo, desde las 4 de la tarde comentan las personas de los estacionamientos de seguridad, comentan que a las 4 de la tarde empezaron a llegar las personas para ya hacer fila y ser de los primeros en ingresar a este recinto deportivo. Y a las 9 de la noche comenzaron los teloneros de este concierto, entre ellos el joven Ángel Rosas. Cabe destacar que todos los teloneros y los invitados sorpresa de Carin León son sonorenses, ya que pues, uh-huh, está tratando de impulsar el talento local, a excepción de Remy Valenzuela, que él es originario de Sinaloa. Y hasta las 12 de la noche fue que salió Carin León, es decir, de 9 a 12 de la noche
noche hubo cuatro grupos teloneros que estuvieron pues ambientando a los asistentes para que ya saliera Carin León a medianoche. El concierto se acabó hasta las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana. Sí, porque a las 12 empezó Carin, ¿no? Así es, sí. A las puras 12 salió Carin al escenario, y eso sí es importante destacar que a las 2 de la mañana paró la venta de alcohol. Tú ya no veías a los vendedores de cerveza, al menos en el lado de butacas, ya no había vendedores de cerveza, porque pues es la hora límite permitida, y anteriormente pues ya había pasado esto en el concierto de Natanael Cano el año pasado, en el mes de agosto, okay, donde también se extendió después de las 2 de la mañana, pero en esta ocasión continuó la venta de alcohol, y Alcoholes y Protección Civil clausuraron tanto el lugar como pusieron fin al evento. Entonces, en esta ocasión, Carin León sí se extendió, pero la venta de alcohol finalizó. Entre varias canciones, invitados de sorpresa que no se esperaban, pues esa noche la gente le aplaudió, bailó el Huitlacoche, muy felices y contentos por ahí de las 3 de la mañana, entonaron dos veces La Primera Cita, que también es uno de los éxitos más grandes de Carin León, la canción de Te Lo Agradezco, que tiene con Cani García, también fue una de las más cantadas por el público, pero pues sí, como es el comentario en redes sociales, hicieron falta bastantes canciones de Carin León, de las románticas, precisamente por este espacio que le dio a los invitados sorpresa. A ver, y vamos con Manuel Borbón, por favor, con el especialista en espectáculos, porque estamos frente a algo poco usual. Reitero, el concierto más esperado del año. Carin se fue transformando. A ver, el concierto, la verdad, de mucho nivel, nivel internacional, la gente lo estaba esperando, lo estábamos esperando, los que lo admiramos, los que apreciamos todo lo que ha hecho por Hermosillo. Reitero, yo creo que uno de los artistas más importantes de la historia, si no es que el más importante en Hermosillo, ha ganado un Grammy, ha hecho lo que nadie. Pero se fue transformando Carin León. A las 12 empezó muy bien su estilo, pero poco a poco, mientras consumía Bacanora, el lenguaje, lo que sucedió ahí era otro Carin, empezó a decir la gente. Ojalá haya ese análisis de lo que se dijo, porque él midió lo que dijo. ¿Tenemos el audio por ahí? A ver, por favor, si ¿sí lo podemos reproducir, ¿no? A ver, adelante, está listo el audio. Vea usted, esta frase, este audio le está dando la vuelta al país, ¿verdad? Porque ahí hicimos un monitoreo, ahorita sí podemos hacer la suma. Medios de todo México tomaron este audio y el video que dimos a conocer en nuestra cuenta de Twitter o X, arroba el Alberto Medina, de Telemundo México, nos contactaron ayer, de diferentes medios nacionales e internacionales. ¿Por qué? Por la forma en que lo expresó. Reitero, no es que nos asustemos con algo, pero pues Carin León es de mucha influencia de jóvenes, de adolescentes. Es una figura a seguir. Es una fuente de inspiración, por supuesto. Estamos orgullosos de él, por supuesto, pero yo creo que aquí se le pasaron las copas, no dimensionó, porque él mismo dijo, yo lo grabé, créanme, yo soy reportero, tengo 24 años de reportero. Carin anunció esto, antes de lo que va a escuchar, él dijo, voy a hacer este comentario que sé que no va a gustar, que sé que se va a viralizar, pero pues no me interesa, dijo, porque es lo que creo, yo digo lo que pienso, dijo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, saqué, me puse a grabar. Yo pensé que jamás pensé que iba a decir lo que vamos a escuchar nuestro querido Carin León. Escuchemos. Y nos gusta la música. No nos comparen, no quiero hacer ejemplo. Pero la neta, con esta rola se mató Jeremy Mayo, echando un pedo con lo que es. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, pues la neta. Y al que no le guste, es su problema, no es el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera, compa. Con esta vez se mandó a echarme un bote y un drive-thru. Es que soy artista, o sea. Somos músicos. Sorry, somos músicos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, gente. Salucita. Watch esta rola. Y si va a boca, écheme la culpa. No hay pedo. Estoy acostumbrado. Watch, jálese pa'.
Eso fue lo que dijo, es decir, escuchó bien. Su afición o su gusto dijo, a mí se me antoja con esto echarme un perico. ¿A qué se refiere el perico? Pues que es un perico, cocaína. Es decir, eso es lo lamentable. Reitero, guardando la proporción. De hecho, citamos también al director de salud mental para dimensionar, darle esto no solo el morbo ni la crítica, ¿no? Porque Carin León, reitero, es uno de los artistas más importantes de toda la historia en Hermosillo y vamos a hacer diferentes análisis. Gracias, Carla. A ver, Manuel Borbón, especialista en temas de espectáculos, decano del periodismo de espectáculos y también con una gran, gran trayectoria. ¿Cómo ves esto, Manuel, que le está dando la vuelta al país? La gente ayer en redes sociales, en X, ahí usted nos puede seguir en nuestra cuenta de X, arroba el Alberto Medina, en Instagram, en TikTok, arroba el Alberto Medina. Muy indignada, muy enojada, el 95% de los comentarios y prácticamente el resumen fue, así no, Karim. ¿Qué opinas, Manuel Borbón? Buenos días, antes que nada. Buenos días, Alberto. Efectivamente, yo creo que fueron desafortunadas declaraciones, no sé si al calor, como dices tú, del trago, o realmente, pues, sí lo pensó porque lo dijo, ¿no? Que no era ejemplo de nadie antes, que no iba a ser ejemplo, pero... Yo creo que es una carrera muy meteórica la que ha llevado Karim y muy exitosa, de la cual estamos muy, muy orgullosos, pero como dices tú, definitivamente estas declaraciones pues acaban un poquito con esa fama. No acaban, porque va a seguir la fama. De hecho, sí, sí. La gente que estaba en el estadio, pues no lo dimensionó en ese momento, de lo contrario, a la fiesta, pues hasta gritaron, ¿no? Pero sí, muy desafortunado porque ahí nos incluye en Hermosillo. Parece ser como que él se sentía muy a gusto, como que lo hace muy seguido y se sentía muy a gusto porque estaba su familia, el Chino León, un señor que trabajó con nosotros en el periódico El Imparcial de cobrador durante mucho tiempo, su mamá Carmen, que era una empleada de doña Elsa Mori, ahí en la fotografía. Viene de una familia muy humilde, muy trabajadora, y como te digo, una carrera muy meteórica. Me tocó su debut en el 2019 en el Palenque de la Expo GAN, donde Carlos le da la primera oportunidad, y definitivamente es otro Karim, muy exitoso, pero con estas declaraciones yo creo que sí va a afectar un poco, porque imagínate, esa es la imagen de jovencitos, de niños incluso, ¿no? Que lo tienen como un héroe, y pues que la droga, definitivamente la droga, pues no deja de serlo, aunque ahora digan pues que es mejor esa que el fentanilo, ¿no? En fin, creo yo que fueron muy desafortunadas sus declaraciones. Sí, sin duda, yo creo que no dimensionó, ¿no? Yo creo que él hizo conciencia, porque él dice, yo no soy un ejemplo a nadie, no, es que sí lo es. Es un ejemplo a seguir. Claro, es una figura. A seguir su éxito, como te digo, de 2019 a 2024, ha sido una carrera mundial la que lleva ahorita, uno de los cantantes más importantes a nivel internacional. Y pues qué lástima que haya pasado esto. Sí, ojalá, vamos a ver cuál es la respuesta de él. Ojalá, de hecho, lo invitamos a compartir su testimonio. Sería bueno, me encantaría escuchar su réplica y que dijera por qué lo dijo, porque sí es necesario escucharlo y ver cuál va a ser su decisión y su conciencia de esto. Te agradezco mucho, Manuel Borbón, no sé si tengas algo más que decir, porque, a ver, Hermosillo, pues tiene algunos ya de pesos pesados, ahí están en Natanael Cano, Yuridia, Yair, y muchos más artistas, Sonora, ni se diga Cristian Nodal. El mismo Cacalo, ¿no? Que estuvo exactamente. Que ya estudió en España, se fue a estudiar y todo. Hay muchos, pero definitivamente yo creo que Karim ha sido el que más ha destacado y por lo tanto, pues no deja de ser una figura a seguir. No, es todo, Luis Alberto, pues muchísimas gracias por la oportunidad de comentar en tu programa. Gracias a ti. Abrazo, Manuel Borbón. Este fin de semana, mire, tan solo en este fin de semana hubo alrededor de 240 muertos. Un país que vive en medio de la violencia, pues es la droga lo que se disputa. Y por eso los artistas sí son parte de nuestra solución. Por supuesto, pueden influir positivo o negativamente. Cada quien decide cómo. Por eso está por acá el director de salud mental. Le agradezco mucho que esté por acá
nuestro estimadísimo director, pues para comentar y darle, le reitero, un análisis serio a esto. Es decir, un análisis para dimensionar frente a qué estamos, qué es lo que está ocurriendo en torno a lo que está viviendo el país, el Estado. José Luis Garibaldi, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el efecto de la cocaína, del perico? Tenemos directamente, vámonos, ¿y cuáles son los afectados en el Estado, el mundo de los afectados? Así es. La cocaína es una droga ilegal estimulante que provoca, que genere placer, pero al mismo tiempo genera una gran cantidad de consecuencias negativas, desde predisposición a los infartos, comportamiento violento, vulnerabilidad hacia la psicosis, delirios de paranoia, de inseguridad, agitación psicomotriz, dificultad para dormir, pero sobre todo distorsiona la personalidad y debilita una función muy importante del cerebro, que es la posibilidad de disfrutar las cosas, de tal manera que las personas que consumen drogas ilegales, pero sobre todo las de alto impacto como la cocaína, van perdiendo y debilitando su posibilidad de disfrutar lo cotidiano, y con esto se predisponen para que busquen un consumo más frecuente y más intenso de la droga. Adictiva, 100%, obvio. Es una de las drogas más adictivas, pero además también de las más perturbadoras, porque recordemos que el costo es alto y esto favorece para que las personas que desarrollen esta adicción se integren a comportamientos delictivos para tener acceso a consumirla. ¿Cuánta gente la consume en Sonora? ¿Qué dicen las estadísticas, las cifras? No tengo el dato, pero es alrededor de la media nacional. ¿De la media nacional, que viene siendo qué? ¿Del mundo de consumidores en Sonora? Somos 3 millones de habitantes. ¿Cuántos son el mundo de consumidores? Dentro de la población en Sonora que solicita atención por motivos de adicciones, alrededor del 4%. Ahora, este tema resulta muy importante porque recordemos que hay dos variables de mucho impacto en las adicciones, que son la permisividad social y la percepción de daño. De tal manera que si figuras públicas que a quienes siguen una gran cantidad de personas, sobre todo las más vulnerables, que son adolescentes y jóvenes, esto les genera que a partir de la permisividad social identifiquen que no es tan perturbadora o dañina, y con esto sea más fácil el acceso o la disposición a cuando una persona se las ofrezca que la puedan consumir. De tal manera que estas dos condiciones, que están muy ligadas entre sí, incrementan hasta 5 veces el riesgo de consumo de drogas ilegales. Por eso resulta muy valioso no caer en esta normalización, en esta permisividad social, que no se debilite la sensación del daño y la perturbación que pueden hacer y generar estas drogas ilegales, para que con esto que estemos protegiendo a la población y que sea menos probable que caigan en el consumo. ¿A qué te refieres entonces? ¿Que deben de ser más, vamos a decirlo, conscientes del impacto que tienen los artistas, por ejemplo, en este caso Carin León? Necesitamos generar... O sea, 5 veces, por ejemplo, lo que dijo él en el estadio, puede incrementar hasta 5 veces la... El riesgo de consumo. El riesgo de consumo. Así es. Tenemos que tener claro que las figuras que son representativas enriquecen mucho a la población con su aporte en acciones, en discursos, de tal manera que pues nosotros convocamos mucho a la población en general, pero sobre todo a los que tienen más impacto en medios de comunicación, para que colaboren para proteger a adolescentes y jóvenes, de tal manera que sea menos probable que tengan un consumo de drogas. Sí, a la responsabilidad, como dice usted, porque dice Karim, no soy ejemplo. Claro que es ejemplo. La influencia que él tiene, la influencia que tienen los artistas, y pueden ser parte de la solución también de lo que estamos viviendo. Parte de la solución, me refiero a lo que los jóvenes consumen. A ver, dice usted 4%, pero ¿cuántos son las adicciones en Sonora? ¿Cuánto es el volumen de adictos? Alrededor de 0.6% tienen drogodependencias o dependencias a diversas drogas ilegales. ¿Cuánto es en números? La población adicta. En números duros. El 0.6% de la población de Sonora tiene algún tipo de adicción. Estamos hablando de alrededor de 5.000 personas en el estado. ¿5.000 personas? No, son muy reconocidas. ¿Algún tipo de adicción? Con trastorno por dependencia. El consumo es más elevado. Sin embargo, recordemos que no todas las personas que tienen consumo de drogas ilegales desarrollarán una dependencia, pero sí
por lo menos el 5% de las personas que prueban una droga ilegal van a desarrollar dependencia, y habitualmente no podemos identificar bien quiénes tienen más riesgo dentro de un contexto familiar o social, de tal manera que se considera que aquellas personas que empiezan a consumir o probar drogas ilegales antes de los 15 años, que tienen antecedentes de trastornos por déficit de atención, de problemas de ansiedad o que están integrados a familias con presencia de violencia familiar o de género, ellos tienen todavía más posibilidad de desarrollarla. ¿Cuántos son los consumidores entonces de drogas en Sonora? Los consumidores de drogas habitualmente en el último año el 10% de las personas en algún momento ha probado una droga ilegal. Pero de la totalidad de los consumidores. Bueno, el 10% de las personas, somos 3 millones de habitantes, pudiéramos decir 300 mil. Que han probado algún tipo de droga ilegal. En el caso de adolescentes, el consumo de alcohol y tabaco para ellos se considera droga ilegal. Droga ilegal. ¿Son más o son parte del 10%? Son parte del 10% de las personas que consumen sin necesariamente tener una dependencia. Bien, pues conclusión, doctor. Necesitamos promover todo aquello que fortalece la protección contra el consumo de drogas. Recordemos que enriquece mucho evitar el primer consumo y para esto favorece mucho no generar acciones o discursos que disminuyan la sensación de riesgo de daño de las drogas y que también debiliten fortalezcan esta forma de permisividad social. No normalizarlo, como dijo usted, en los conciertos o vamos a decirlo, no hay problema, ¿no? Es como si estuvieras tomando agua, pero no. Gracias, doctor, le agradezco mucho. Voy a hacer un corte, vuelvo con Mayra Leiva y nuestro análisis también de lo que sucedió con Karim León. Reitero, estos son los temas que debemos de meternos y con una seriedad, obvio, más allá del morbo, más allá de la crítica, ¿cómo le hacemos? Consultar autoridades, especialistas, la psicología en familia, nuestra opinión y lo que dice la gente, porque se trata de una carrera artística muy importante que está en el cenit, vaya, en lo máximo, y que de aquí para el Real, él puede ser un factor de solucionar, de contribuir a la solución de lo que pasa en nuestra sociedad. Como lo dice el doctor, fíjese usted, ¿cómo un anuncio así puede incrementar hasta 5 veces más el consumo? Es decir, esa publicidad puede detonar entre que 5 veces más se incremente las ganas de consumir drogas o el perico o cocaína, pues, como lo dijeron en el concierto. ¿Qué opina al respecto? Lo quiero escuchar. Arroba Alberto Medina en Twitter, en X, en Instagram, en TikTok, en Threads. Luis Alberto Medina en Facebook, en nuestras redes sociales. Por todas partes estamos presentes, youtuberos. Estamos ahora estrenando nueva casa en Bion Producciones. Hospital San José de Hermosillo cuenta con tecnología médica de última generación y más de 300 especialistas que te ofrecen tratamientos multidisciplinarios y de vanguardia de talla mundial. Grupo Médico San José Sonora sigue avanzando porque tu salud es su razón de ser. ¿Buscas proveedor para tu negocio? En Comestibles Maldonado tenemos más de 45 años de experiencia comercializando variedad de frutas y verduras frescas al mayoreo, haciendo que puedas ofrecer a tus clientes un precio competitivo. Visítanos, Boulevard Solidaridad, en interior del Mercado Francisco y Madero, local 20D. Dona al Banco de Alimentos. Imponente, impresionante, un reflejo de lo que eres. Eso es Lincoln Navigator, que podrás manejar a 18 meses sin intereses o bono flexible. Estrena ahora y comienza a pagar en 90 días. 6622-571313. Boulevard Luis Donaldo Colosio y Paseo de las Quintas, Residencial Santa Fe, en Hermosillo. Vive la experiencia de Punta Península Quino, un paraíso en Bahía de Quino, rodeado de las maravillas de la naturaleza. Disfruta de la vida creando momentos inolvidables con los que más quieres en un lugar hermoso y con las mejores amenidades. Contáctanos al 6621-761667.
Instituto Vanguardia, desde 1970 formando ciudadanos de valía con un alto nivel académico y de compromiso social, integrando el deporte, arte, tecnología, formación humana y programas de inglés en nuestros tres planteles, Navarrete, Colosio y Pitic. Contamos con educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Conoce las promociones para alumnos de nuevo ingreso. Bienvenido a Cárdeno, donde vives feliz. En una zona de alta plusvalía al norte de Hermosillo, cerca de todo y con el sello de calidad Elga en cada detalle. Ven hoy y conoce nuestras últimas casas en Boulevard Progreso y Reyes Norte. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado, 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido, obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. Llegó la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en tenis para hombre. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Volvemos con más información. Estamos abordando el tema de Carin León, las repercusiones que esto puede tener en la sociedad sonorense de un gran artista que apreciamos y admiramos tanto. Ahora vamos desde el punto de vista de la psicología de la familia, porque las palabras, por supuesto, que tienen fuerza. Y como cada lunes, adelantamos la sección Ahora de Familia con Mayra Leiva. Más adelante, en unos momentos más, estará aquí el alcalde Antonio Cesarán, el alcalde de Hermosillo, aquí en el estudio de Bion Producciones, y el primer debate de representantes de partido rumbo a las próximas elecciones. Nos adelantamos y cambiamos formatos y tenemos nuevas mesas de análisis. Adelante. Puente Familiar es presentado por Lincoln. Adelante, Mayra, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Muchas felicidades por este nuevo proyecto en este inicio de estar en un nuevo lugar. Te felicito y todo para adelante. Gracias, eres parte del equipo, querida Mayra. Adelante. Pues mira, bien lo dices, ¿no? Estamos hablando un poquito aquí de las repercusiones que puede tener la música, las palabras en nosotros los seres humanos. Está comprobado a través de estudios que la música pues nos genera una serie de situaciones tanto emocionales en los seres humanos. En algunos estudios que hay, pues hablas, por ejemplo, del tipo de música. Cuando escuchamos música que queremos levantar los estados de ánimo, pues podemos tener música a muy alto volumen, y ese volumen nos genera en nuestro cuerpo sensaciones de energía que pues lo que tenemos que hacer después es canalizarla, ¿no? La música tiene frecuencias, tiene vibraciones, y esas frecuencias van a estimular nuestros estados anímicos. Y por eso recurrimos a veces a la música para poder sacar esas emociones, ya sea de tristeza, de angustia, o que queremos estar en un estado más idóneo de felicidad, ¿no? Entonces, claro que tiene, de hecho hay una terapia que se llama musicoterapia, que se utiliza para trabajar los estados anímicos. Y si nos vamos a una plataforma en línea, pues podemos buscar música para la ansiedad, para la depresión, para equilibrar nuestros estados anímicos, para armonizar los lugares. Está comprobado que hasta el agua tiene vibración, y que de alguna manera cuando le ponemos música al agua podemos tomar esa agua de una manera más armonizada, etcétera. Entonces, fíjate, la influencia que tiene la música en nosotros y los sonidos, dentro de los principales efectos positivos está el que fortalece el aprendizaje y la memoria, va a regular nuestras hormonas relacionadas con el estrés,
permite o nos permite evocar esas experiencias y esos recuerdos que a veces están ahí en el inconsciente, incide en nuestros latidos, en la presión arterial, en el pulso, y nos ayuda a estar en un mejor equilibrio. También nos ayuda a modular la velocidad de las ondas cerebrales. O sea, todo esto, si te fijas o si ponemos un poquito la atención, claro que tiene una influencia. Y las palabras también. La palabra es energía, la palabra tiene un poder. Y somos fácilmente influenciables por todos este tipo de frecuencias, llámese palabra, llámese música, y está comprobado a través de estudios lo que tienen efectos positivos o negativos que puede tener en nosotros los seres humanos. Y sobre todo cuando estamos viendo a un artista o alguien al quien admiramos y que escuchamos decir eso, pues obviamente va a tener una connotación doble, ¿verdad? Porque yo voy buscando algo al escuchar este tipo de música o la música que yo recurra, pero ese efecto lo estoy buscando. Es como un efecto placebo, pudiéramos decir, que me da algo. Es un gratificante. Y claro que tiene repercusiones, ¿no? Porque el inconsciente no entiende de bromas. El inconsciente toma lo que le das. Y más de una vez, cuando lo hemos dicho, lo repetimos, pues obviamente pues se va a quedar ahí grabado. Y cuando hay una, ahora sí, que una situación donde también hay alcohol, pues bueno, sabemos que nuestro sistema nervioso central no está en equilibrio y por lo tanto pues puede tener repercusiones que pues de alguna manera van a repercutir de manera no siempre positiva, sino negativa, ¿verdad? ¿Cuál sería tu consejo entonces, Mayra, frente a esto? O porque creo que no se dimensiona, como decía ahorita el director de Salud Mental, no sé si lo estabas escuchando, el mensaje. Sí. Ajá, no se dimensiona porque, te digo, desconocemos la influencia que puede tener desde una nota musical, ahorita decía, ese tipo de frecuencias que tenemos. ¿Qué se puede hacer? Pues tenemos que ser muy selectivos con lo que escuchamos, con lo que vemos. Tenemos que ser muy selectivos, el tercer un filtro para saber qué es lo que es positivo para mí y lo que no es positivo para mí. Porque también en esas repercusiones negativas que yo a veces no me doy cuenta, que puedo estar haciendo algo que los resultados no me gusten. Ahorita hablaba de situaciones mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés, todas esas situaciones que nos están generando toda la cuestión cultural y social. La música nos da los valores, lo que estamos viviendo en la sociedad en estos momentos, y por lo tanto tenemos que tener un mejor razonamiento sobre qué es lo que necesitamos escuchar, qué es lo que me hace bien a mí, porque es muy sutil, ¿eh? Esto es muy sutil. Puede ser un boom, pero tiene repercusiones. Ahorita hablaba desde mis emociones. Y puedo haber salido de un concierto, puedo haber salido de escuchar alguna música y de repente no saber por qué me está pasando esto, no saber por qué estoy teniendo este tipo de emociones. Entonces sí tengo que regular lo que yo escucho, lo que yo veo y cómo tener ese filtro para no que mi inconsciente no capte lo que no me favorece. Porque a veces ahí está, pues. Entonces hay que cuidar mucho lo que escuchamos. Y sí, las palabras tienen poder y tienen energía. Desgraciadamente, lo que no podemos regresar es una palabra. Es como parir un hijo, Luis Alberto. Sale de tu boca y ya no puedes salir y regresar al vientre. Tras la fuerza de la palabra. Gracias, Mayra. Nos escuchamos el próximo lunes por acá. Gracias a ti y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Buenos días, Luis Alberto. Hasta luego. A ver, vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Uno, primeramente reconocer a Carin León porque es uno de los más grandes artistas que ha dado Hermosillo, sin duda alguna, en este género musical. Es un orgullo, por supuesto que es un orgullo Carin León. Es una fuente de inspiración, por supuesto que lo es. Es un ejemplo a seguir. Claro, lo que ha logrado no es fácil. Es un gran empresario, es un empresario también humilde con su gente, es una persona llena de gratitud, espléndido, desprendido con su gente. Tiene un gran equipo que lo sigue. Eso es también de reconocerse, se los lleva a todas partes y sobre todo los protege, los quiere y los cuida. Eso son valores tangibles de Carin León. ¿Por qué? Porque pocos lo hacen. Eso hay que reconocerle a Carin León. Ha puesto el nombre de Hermosillo, de Sonora, a lo largo del mundo, a lo largo del país.
Eso, sin duda, es un atributo positivo. Y también el amor que le tiene Hermosillo, lo que siente por Hermosillo, a todos nos da mucho gusto, nos contagia. Eso lo hace ser muy grande. ¿Por qué? Porque Carin León es de los artistas que dice, yo quiero vivir aquí, yo me quiero morir aquí. Ama a Hermosillo y ese amor por Hermosillo, reitero, lo contagia, nos motiva, lo admiramos. Así debe de ser. Es un orgullo sonorense, por supuesto que es un orgullo sonorense y es además una persona muy querida. Lo queremos, lo reconocemos a Carin León. Hay que no meter de alguna manera todo en el mismo saco. Pero esto es el concierto más esperado del año. Y la gente está diciendo, le tenemos que decir a nuestro Carin León, que no fue un concierto, fue la borrachera más grande del año, prácticamente. Él mismo lo dijo, yo no vine a trabajar, yo no estoy trabajando, yo estoy aquí empedándome. Pero no, ojo, querido Carin, la gente fue a pagar por un concierto, por supuesto, muy caro también, donde dice la gente, oye, yo fui a pagar para esto. No, en un concierto es show, un concierto es tecnicismo, es iluminación, es un evento, es, vamos a decirlo, cantar, es pasarla bien. Y la gente no vivió, mucha gente dijo, no vivió un concierto a la altura de las circunstancias. Por supuesto que fue un error lo que dijo. No sé si tengamos por ahí comentarios en la pantalla, porque la gente está diciendo, así no, Carin León. Mi hijo te sigue, mi hijo que tiene 14 años, mi hija que tiene 12 años, mi hijo que es adolescente te sigue, mi hijo que es joven te sigue. Y así no, Carin, ya no quiero ir, dicen algunos, a tus conciertos. Vamos a ver qué es lo que dice Carin León, vamos a escucharlo, no juzgarlo, porque la gente ya lo está juzgando. Nosotros estamos poniendo, visibilizando todo lo que está sucediendo, porque cuidado, Carin, el manejo de la fama, el manejo del ego, el manejo de estar en la cima, traen todas estas cosas, ¿eh? En donde el artista, el político, en cualquier medio, lo hemos visto, los periodistas, nos hemos equivocado mucho, ¿eh? Y cuando estamos en la cima, a veces tendemos a olvidarnos de cómo llegamos, o se nos puede acabar el oxígeno ahí arriba, y ahí arriba nos quedamos. Por eso yo creo que es momento también de una autocrítica, que haga un autoexamen Carin León, y que se mire frente al espejo, aunque él dijo que ciertamente no le valía lo que pensaran de él, sí le tiene que valer, porque él es lo que es, gracias a su gran equipo, pero gracias a la gente, ¿eh? Y hay mucha gente lastimada, hay mucha gente ofendida por no cuidar el lenguaje. Por supuesto que el lenguaje influye, por supuesto que la palabra que sale de la boca, como dicen los especialistas, pues ya no entra, ¿eh? Ojo, cuidado con lo que está ocurriendo, porque, Carin, ¿por qué imitar a otros? ¿Por qué otros lo hacen? Porque otros hacen lo mismo en los conciertos y se emborrachan y se meten lo que sea, son metodistas. Tú también lo tienes que hacer, querido Carin. Así no, querido Carin León, eres ejemplo a seguir. Eres alguien a quien admiramos, apreciamos, le reconocemos todo lo que haces y lo que has hecho por Hermosillo y lo que vas a hacer. Estás en un momento de tu carrera el más importante. Eres nacional, eres internacional, desde lo local. Y nos encanta que quieras tanto Hermosillo, porque nos contagias y nos recuerdas que nos debemos a esta ciudad. Pero decir que te vale, no te puede valer, Carin, porque la cocaína es parte del problema de esta sociedad, del país. Es parte por lo que se están matando los grupos delincuenciales allá afuera, en Hermosillo, en México. Es parte de la guerra de las drogas que estamos viviendo en el país. No te puede valer, Carin. Yo creo que tienes un corazón muy grande para entender que lo que dijiste no fue correcto. En este fin de semana mataron a más de 230 personas por las drogas. Entonces, querido Carin, esperamos una explicación, esperamos una autocrítica, una análisis de tu parte, una explicación, por supuesto, para que nos digas por qué y para qué. Tú puedes influir, Carin, también, y puedes ser parte de la solución de los problemas que tenemos en la sociedad. Así no, querido Carin, tú puedes dar mucho más y puedes ser, reitero, parte de la solución a estos problemas
de nuestro querido México, nuestro querido Sonora y nuestro amado Hermosillo. Volvemos con más información. Soy Luis Alberto Medina. Comparta, por supuesto, esta transmisión. ¿Qué opina de lo que estamos viviendo, de lo que ocurrió? Vuelvo con el resumen de la información. El alcalde Hermosillo, debate de partidos y más. Si tu propósito este 2024 es viajar, Viaja Tours te ayuda a que lo cumplas sin complicaciones. Aprovecha las vacaciones de Semana Santa o de verano para conocer y disfrutar de los mejores destinos nacionales e internacionales. También te ayudamos a planear viajes de fin de cursos. Conoce nuestro catálogo de viajes y reserva con tiempo. Nosotros te ayudamos a que vivas tus vacaciones al máximo. En Farmacias Pitic te consentimos en cada visita. Gran variedad de medicamentos, productos de ortopedia, geriátricos y naturales. Todo en un mismo lugar y a los mejores precios. También contamos con consulta médica, laboratorio y óptica con profesionales altamente capacitados. Farmacias Pitic, la farmacia de casa, la farmacia de todos. Atención Hermosillo, llegó BYD, la nueva agencia automotriz líder de vehículos eléctricos en todo el mundo. Conoce nuestros modelos Yuan Plus, Dolphin, Song y Seal. Tenemos increíbles promociones por lanzamiento. Visítanos en Solidaridad, casi esquina con Colosio. Agenda tu prueba de manejo sin compromiso. BYD, Build Your Dreams. Kino Ranch, terrenos campestres y el mar. A solo 7 minutos de la playa, tu terreno campestre de 500 y 1000 metros en el proyecto más grande de Bahía de Kino. Con agua, luz y listos para escriturar. Etapa 3 con lotes desde 19,999 pesos. No esperes más. Informes en el 662-136-5170 o manda un WhatsApp al 662-578-4119. Dile adiós a las manchas, cicatrices, acné, arrugas o imperfecciones de tu cara y decídete a tener una piel saludable y bella. Ponte en manos expertas con el Dr. Rafael Espinosa Delgado en Doctor Spa. Doctor Spa, al cuidado de tu belleza y salud. Visítanos en el cuarto piso de Hospital San José. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado, 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido, obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. En Edison pensamos siempre en tu futuro. Ven y conoce la amplia oferta académica que tenemos para ti en cada uno de nuestros campus de Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme. Contamos con las mejores instalaciones académicas, deportivas, culturales y tecnológicas. La mejor y reconocida planta docente y una gran oferta de becas para que cumplas tus sueños. Solicita tu admisión, sin hacer examen, del 6 de febrero al 24 de mayo. Trasciende los límites. Estudia en Edison. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Muy buenos días, bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente, ahora desde Vion Producciones. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo para todo Sonora, México y el mundo en la señal de internet, en esta nueva casa, ahora con esta fusión de dos grandes equipos, el gran equipo de Proyecto Puente que tengo el honor de encabezar, con el gran equipo que encabeza Luis Carlos Moreno. Las entrevistas especiales, las conversaciones, todo lo que usted ha visto desde Vion Producciones, pues ahora lo verá de lunes a viernes.
viernes de 7 a 9 de la mañana con toda una tecnología que hemos puesto al servicio de usted, porque usted se merece mejores contenidos, mejores calidad en todos los aspectos, y hemos hecho este esfuerzo para llevarle lo mejor. Así que estamos muy contentos desde Hermosillo, su servidor Luis Alberto Medina. Esta es la segunda hora donde nos enlazamos a toda la multiplataforma, y en este momento permítame saludar por favor desde Hermosillo a la gente de Guaymas y Empalme en el 93.3 FM, en Guaymas y Empalme Radio Red, en Cananea 107.3 FM. Saludos Cananea desde Bion Producciones, Proyecto Puente, Urbana Nogales 104.3 FM. Estamos presentes en Tucson. Urbana tiene una señal muy potente que se escucha hasta Tucson, el sur de Arizona, el norte de Sonora, en San Luis Río Colorado, el Valle de Mexicali, la primera 1520, Hermosillo y área rural, la voz del Pitic, 88.1 FM, Moctezuma y toda la sierra, en Radio Fiesta, 101.5 FM. En esta hora vamos a hablar con el alcalde de Hermosillo, ya llegó al estudio, ahorita vamos con él en unos momentos más, con Antonio Astiazarán, lo hemos invitado y le agradecemos mucho que nos haya aceptado la entrevista al alcalde de Hermosillo. Presentes también en esta hora en Megacable, saludos a Megacable, 151 de Megacable, en el 1151, saludos a Mega Canal, a los tres canales de YouTube, Proyecto Puente en YouTube, Puente con Luis Alberto Medina, Proyecto Puente Sonora, y a nuestra gran comunidad en Facebook, saludos a los facebookeros, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook, saludos a Puente Animal en Facebook, Las Buenas Noticias, Proyecto Puente, y en TuneIn, esa es nuestra comunidad. Y de igual manera, en nuestros medios aliados donde estamos transmitiendo, donde se comparte Proyecto Puente, Estudiambre, la primera en San Luis Río, Colorado, presentes también en Caborca 360, en El Mineral en Cananea, en Borderline Nogales, Expresión Guaymas, Infocajeme, y el resumen de la información en toda la multiplataforma, arroba Alberto Medina en Instagram, Twitter, X, Threads, y en las mismas redes, ahí está también Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, como aparece en la campaña, en la pantalla, 6624-057368, es que entre tanta campaña, ya que tenemos 2 años en campaña. El resumen de la información, vamos con el fondo, Ana Gamboa. Adelante, Anda. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Luis, a ti y a todo el auditorio. Bueno, como parte de la primera hora de información, ya Gilberto Lagarda de la Conagua Sonora nos comentaba que no se esperan cambios importantes en el clima, al menos para estos días en Hermosillo, y a partir del próximo jueves se esperan precipitaciones en algunos lugares de Sonora. También el tema más importante de la hora, por supuesto, este debate que se ha generado sobre las declaraciones de este cantante sonorense, Carin León. Ya hacía un llamado el director de salud mental en Sonora a no hacer ese tipo de mensajes sobre el consumo de drogas, porque bien podrían disparar los números acerca justamente del consumo en la entidad. Hasta 5 veces, ¿eh? Sí, así es. El director de salud mental, ojo. Y los efectos de la cocaína. A ver, ojo con eso. Anda. Así es. Y bueno, recordemos, esta entrevista completa también la pueden ver ahí en proyectopuente.com.mx. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del día de hoy, comenzó esta conferencia con unas clases de historia. También mencionó que va a seguir de gira por algunos estados sin Ciudadanos debido a la veda electoral. Visitará Hermosillo la próxima semana y es justamente para hacer una evaluación del sistema de salud, y así fue como lo dijo. Una gira sin participación de Ciudadanos, más que nada con médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, directivos del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, gobernadoras, gobernadores, para evaluar cómo vamos en materia de salud, porque es un compromiso que tenemos. Y bueno, Luis Alberto, recordemos toda esta información en todas nuestras plataformas digitales. Estamos como Proyecto Puente y el Alberto Medina. Gracias, Ana. Gracias, te agradezco mucho la información. Y desde el estudio de Bien Producciones le damos la bienvenida al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán. Lo invitamos al alcalde a que nos acompañara por acá en este primer día de Bien Producciones. Teníamos algunos temas ahí acumulados, así que, alcalde, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Luis Alberto. En primer lugar, muchas felicidades para ti y para todo el equipo de Proyecto
puentes, me toca darle la patadita. La patadita de la buena suerte, así es. Felicidades. No, gracias por aceptar. La verdad, batallamos mucho, lo estábamos correteando mucho al alcalde. Y gracias por aceptar invitación de parte de Proyecto Puente Bien Producciones. Primero, dos temas. El anuncio que se hizo la semana pasada, creo como que pasó desapercibido entre tanta información que hay. Por eso dijimos que nos explique un poco más el alcalde. ¿Qué va a pasar con algunos periféricos o bulevares de las orillas de Hermosillo, alcalde? ¿Que se van a concesionar? ¿Escuchamos bien? Sí, mira, te comento, Hermosillo es una ciudad que está creciendo mucho, tú lo sabes muy bien. Ahorita, nada más para darnos una idea, desde que yo inicié como presidente municipal a la fecha ha crecido más de un 30% el padrón vehicular de la ciudad. Y esto significa que cada vez tenemos más tráfico. Y entre otras cosas, por supuesto, hay que siempre pensar en la innovación, la tecnología, como es la sincronización de semáforos, como lo es la mejora de nuestras calles también. Pero también tenemos que plantearnos cómo evacuar o cómo desviar mucho del tráfico que viene de carga por la ciudad. Entonces, nosotros emprendimos desde hace ya 2 años, Luis Alberto, este proyecto que apenas hace unos días se concretó, y se concretó, hay que decirlo, por unanimidad. Yo le agradezco mucho a los compañeros de Cabildo por haberlo aprobado así, porque esto lo que nos va a permitir es desviar alrededor de 1,500,000 de vehículos que ahorita atraviesan nuestras calles, y con esto mejorar mucho la condición de las calles y el tráfico en nuestra ciudad. Son dos concesiones, o más bien dicho, es una concesión para dos libramientos, uno en Norponiente que va a rodear la ciudad por el lado del aeropuerto, viniendo de la carretera de Bahía de Quino, por ahí por donde está la planta de Unión Fenosa, hasta entroncarse con la México 15, con la carretera a la minera Nico, ese es uno. Y el otro es viniendo de Guaymas, el sur poniente, que va también a salir de la carretera federal México 15 hasta conectarse con el Quiroga, donde se está construyendo, que ya opera un parque industrial ahí en la carretera número 26. Estos dos libramientos, hay que decirlo, son los primeros en su tipo en México, en donde un municipio otorga una concesión con capital privado. No es una concesión menor, estamos hablando de más de 1,500,000,000 de pesos de inversión entre ambos proyectos, y que son muy importantes porque nos van a permitir, por un lado, reducir el tráfico en la ciudad al sacar 1,500,000 de vehículos diarios de nuestras calles. Dos, conservar mejor nuestras calles, porque esos vehículos que ahorita atraviesan la ciudad los vamos a desviar. Y tres, también mejorar mucho la calidad del aire, porque esto va a representar menos tráfico y, por lo tanto, menos contaminación en nuestra ciudad. Y como hemos visto, trailers que pasan por Hermosillo y los últimos días o semanas, la madrugada de choques. Bueno, ya se solucionó con el puente de Luis Encinas. Sí, sí, sí. También recuerdas que cuando pasaban por ahí los trailers, que esperemos que no se le ocurra a nadie más pasar, se quedan atorados. Sí, 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 lo arreglamos, como sabes, el Luis Encinas, sí. Este paso de nivel. Cuando lo inauguramos, incluso me atreví a anunciar ahí que pronto vamos allá a iniciar. De hecho, ya empezamos con los estudios para el proyecto ejecutivo de otro paso de nivel, en este caso el Colosio y Solidaridad, que tú, como sabes, ahí se hace un cuello de botella en el tráfico, sobre todo las horas pico, y es parte de lo que tenemos que pensar, Luis Alberto. Por un lado, cómo mejorar la circulación a partir de la sincronía de vehículos, de semáforos, perdón. Dos, nueva infraestructura, como lo es los libramientos y pasos a desnivel. Y también, hay que decirlo, yo creo que aquí tenemos que pensar también en la movilidad sustentable, cómo mejorar el transporte público en nuestra ciudad a partir de nuevas tecnologías, como lo es los vehículos eléctricos. ¿Y cómo van a operar estas concesiones, por ejemplo? ¿Se van a licitar? ¿Se van a concursar? ¿Cómo operan? Bueno, porque vivimos un proceso previo. ¿Podemos repetir cuáles son los libramientos? Son dos libramientos, uno en Norponiente de la ciudad, que va de la carretera de Bahía de Quino hasta la carretera México 15, donde está la caseta de cuota, la carretera La Minera Nico. Este se va a conectar rodeando la ciudad por el Norponiente. Y el segundo es el Surponiente, que viene de la carretera federal México 15. Vamos a salir con un paso de desnivel hasta entroncarlo con el Quiroga. Vamos a el surponiente de la ciudad, también vamos a buscar una nueva conexión. Nosotros como municipio tenemos facultades, igual que las tiene el Estado, para otorgar concesiones, para invitar a capital privado cuando no tenemos dinero nosotros para hacer estas obras, 1,500,000,000 de pesos de inversión, y estos libramientos que serán concesionados se van a recuperar precisamente de una cuota que está regulada obviamente por parte del ayuntamiento, y que después de 30 años pasan a ser activos del municipio. Es prácticamente una inversión privada en un principio, pero que se convierte en pública, y eso va a permitir que Hermosillo, en este último año de nuestra administración, por lo menos, Luis Alberto, tenga más de 2,000,000,000 de pesos de inversión sin endeudar la ciudad. Esta es la cifra más alta en los últimos 30 años de nuestra ciudad, sin contraer deuda. Y esto es una muy buena noticia, no solo por la obra como tal y los beneficios que esta representa en materia de tráfico, de medio ambiente, sino también porque va a
hacer Hermosillo un municipio mucho más competitivo, Luis Alberto. ¿Y se cobraría por pasar por esos libramientos? Se cobraría por pasar por esos libramientos. Está regulado, obviamente, la tarifa. Es una tarifa que va a estar teniendo un incremento anual inflacionario, es decir, no puede dispararse de un año para otro, y que precisamente la fuente de recuperación de la inversión privada es esa. Nosotros estamos aportando todos los derechos de vía, más de 1,700,000 metros cuadrados de derechos de vía que adquirimos durante todo este tiempo, estos 2 años que iniciamos la administración. Fíjate cómo tardan las cosas, Luis Alberto. 2 años, desde que era presidente electo, me puse a trabajar en este proyecto, y en su momento incluso lo compartí con el propio gobernador, y hoy ya se está haciendo una realidad. Aprobamos el título de concesión la semana pasada. Insisto, somos el primero y único municipio del país que otorga una concesión para este tipo de libramientos en México, en la historia de México, y eso nos llena de orgullo, pero sobre todo nos va a llenar más de orgullo el poder evacuar 1,500,000 de vehículos de nuestras calles por año, que esto va a representar, como te digo, mejores calles para nuestra ciudad, un mejor medio ambiente y sobre todo hacer de Hermosillo un municipio más competitivo. ¿No le afecta al hermosillense, por ejemplo, no tiene que pagar? ¿Sería más bien a la gente que viene de fuera? Es correcto, es un libramiento que permite sobre todo a la gente que viene de fuera. Yo pongo el caso mucho del surponiente, por ejemplo, quienes vienen del sur del estado, de Guaymas, de Empalme, de Obregón, y que normalmente toman el aeropuerto, pues esta va a ser una ruta mucho más fácil para poder llegar al aeropuerto sin tener que cruzar toda la ciudad, y que pues vas a conectar directamente con el Boulevard Quiroga, y de ahí te vas a poder subir al García Morales para llegar al aeropuerto mucho más rápido. Nosotros tenemos estudios, por ejemplo, que una entrarían persona... de Guaymas, nomás para graficar, entraría, si vienes de Guaymas, por ejemplo. Si vengo de Guaymas, vengo por la México 15. Sí. Antes de llegar a la Guadalupana, ajá, va a haber un paso a desnivel que te va a llevar, ajá, por la parte izquierda, o sea, por el surponiente de la ciudad, y te va a entroncar con la carretera 26, que es la que va también a la costa, ¿no? Ajá. Esa carretera 26, que se conecta, como sabes, la 26 con el Quiroga, te vas a seguir derecho por el Quiroga hasta llegar al García Morales, ahí te subes al García Morales. Entonces ahí está más explicado. Sí, está. Te vas a ahorrar nada más en este caso 25 minutos de poder atravesar la ciudad. Y tenemos estudios que también en el norponiente, si uno, por ejemplo, sobre todo está, como sabes, creciendo mucho el poniente de nuestra ciudad, también las fábricas, las empresas, las plantas, los agricultores, los productos, sí, las mismas personas que van a Bahía de Quino, que vienen de Nogales y otras partes, pues ya no van a tener que atravesar la ciudad, van a poderse llegar a través de este nuevo libramiento hasta la carretera estatal número 100, un poquito más allá del aeropuerto, y esta carretera también va a permitir que el transporte de carga, que está creciendo mucho en el poniente de la ciudad, pueda encontrar una nueva ruta para las exportaciones, las importaciones, incluso de productos, y eso también va a facilitar mucho la comunicación interna en la ciudad. Y los que vengan de Nogales, el otro es, estoy hablando con el alcalde Antonio Cías Arán, porque este es un programa y un segmento estatal, para que nos esté explicando estos libramientos que serían de Hermosillo, porque los que vemos ahorita son de la SCT, es correcto, los administra. Estos sí los puede, están dentro del territorio estos de Hermosillo. Están en la cancha, los puede hacer legalmente y todo. Los ¿sí? podemos hacer, hay facultades legales para hacerlo. Te digo, somos el primero y único municipio en México que ha otorgado una concesión para libramientos carreteros en la historia de nuestro país, y esto la verdad que nos llena de orgullo. Y bueno, pues lo que va a permitir es eso. Ahora, pues no fue fácil, hay que decirlo. O sea, nada más imagínate negociar 1,700,000 metros cuadrados de derechos de vía, que eso es lo que nos tomó a nosotros: proyecto ejecutivo, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, estudios de tráfico, estudios del medio ambiente. Yo siempre lo digo con mi equipo, hay que vestir a la novia, y eso es lo que estuvimos haciendo durante 2 años para que este proyecto hoy sea una realidad. ¿El otro por dónde vendría? El otro, si tú vienes de Nogales. Si tú vienes de Nogales, pasas, ajá, la caseta entrando a Hermosillo, pues Santana, y recordarás, pues, que está la caseta que viene de ya, sí, prácticamente llegando a Hermosillo, ¿no? Esa caseta que está llegando a Hermosillo, recordarás que está el camino a la minera Nico, sí, ¿verdad? Pasando luego. Bueno, ese camino lo vamos a ampliar, ahorita es de 7 metros, lo vamos a ampliar a 12 metros, y nos va a llevar en 12 metros hasta la carretera estatal número 100. Okay. Es decir, vamos a rodear la ciudad por todo el norponiente de la ciudad hasta entroncarnos con la carretera estatal número 100, que es la que va a Bahía de Quino y a Miguel Alemán. Ojo, ahí está bien explicado entonces. ¿Y esto lo hace, le va a costar al municipio o no? ¿Lo no le va a costar al municipio? Bueno, sí nos costó, porque hay que decirlo, tuvimos que adquirir derechos de vía, proyectos ejecutivos, etc. ¿Cuánto nos costó? Nosotros, no tengo el dato en este momento, pero debieron haber sido más de 15, 6, 16 millones de pesos en todo lo que es vestir a la novia, este proyecto que te comento, pero 15, 16 millones de pesos para 1,500 millones de pesos de inversión, pues te imaginarás que vale la pena esa inversión. Y sobre todo, Luis Alberto, porque esto nos va a
permitir reducir el transporte de carga de nuestra ciudad, reducir los tiempos de tráfico que tenemos en la ciudad, mejorar la calidad. ¿Y los ingresos se queda, la ciudad se queda con los ingresos? La ciudad se queda con una parte y el concesionario se queda con otra, que es donde va a recuperar su inversión. ¿Cuánto le toca a Hermosillo de eso? No tengo el dato en este momento, en el título de concesión se especifica, pero si tiene, por ejemplo, porque además hay una cosa, la nueva ley de movilidad obliga a que los municipios y los estados restrinjan el paso del transporte de carga por la ciudad. Yo siempre lo he dicho y pongo el caso, por ejemplo, del Enrique Mazón. ¿Tú viste cómo estaba el Enrique Mazón, la salida? ¿Y cómo está ahora? Lo arreglamos, le metimos 52 billones de pesos nada más para recarpetearlo. Arreglamos el camellón, se ve mucho más bonito, ya no está mechudo el camellón del Enrique Mazón. Y bueno, pues siempre lo digo con mi equipo, oye, tanto que nos costó en términos de tiempo, de inversión, de esfuerzo, eso recordarás, Luis Alberto, era una carretera internacional y ahora se convirtió en municipal y eso significa que a nosotros nos corresponde el mantenimiento. Entonces yo le digo mucho a mi equipo que ese tipo de inversiones es muy importante cuidarlas, porque si tenemos mucho transporte de carga por la ciudad, al rato se llena de grietas, al rato... Se llenó, y batallamos mucho, muchas fotos. Antes de irme al corte, porque estoy con el alcalde Antonio Cesarán, nomás para tener claro, ¿es una concesión que se va a licitar? ¿Cualquiera va a poder concursar? Bueno, ya se licitó. No se trata de una licitación como tal. Nosotros le llamamos un proceso competitivo. Lo que hicimos fue publicar en el boletín oficial, incluso en medios nacionales, a cualquier concesionario que estuviera interesado en participar en hacernos una oferta. Y tuvimos en un principio 15 ofertas, y de las 15 ofertas que tuvimos, prácticamente todas nos estaban condicionando en poner garantía las participaciones del municipio. Yo le dije que por ninguna manera eso íbamos a permitir. Entonces se declaró desierta esa primera etapa, abrimos nuevamente una segunda etapa para también recibir nuevas propuestas, y la empresa concesionaria que ganó es una empresa que no nos puso como condición las participaciones federales. Para mí era muy importante, Luis Alberto, no podemos comprometer el futuro de nuestra ciudad con participaciones federales. Ah, ya tenemos una empresa que ganó entonces. Ya ganó, es correcto, se llama, es un fondo de infraestructura, no recuerdo exactamente el nombre de la empresa, porque tuvieron incluso que crear una empresa de propósito específico para poder construir estos libramientos, que esa es la que va en los hechos, o la que ya obtuvo la concesión. ¿No está llegado a tu gobierno o al alcalde? No, para nada. Digo, es tan transparente el tema, mi querido Luis Alberto, que fue aprobado por unanimidad. Todos los regidores de todos los partidos políticos conocieron en tiempo y forma las condiciones de este título de concesión. Y lo que estoy haciendo, Luis Alberto, no es algo que sea privativo al municipio de Hermosillo. El gobierno del estado trae proyectos de concesiones, el gobierno federal trae proyectos de concesiones, y lo que tenemos que buscar cuando el gobierno no tiene dinero para mejorar la infraestructura es precisamente generar certidumbres al capital privado, pero sobre todo que nunca el gobierno pierda la rectoría de los bienes, como es el caso de los libramientos. Estos libramientos van a ser parte del activo del municipio, después de los 30 años de la concesión. Está regulada la tarifa, es decir, no puede la concesionaria volverse loca en un año o dos y decir quiero cobrar más. Está regulada la tarifa. Pero la mitad, dices, es para la mitad de los ingresos, son para Hermosillo. No la mitad, no recuerdo exactamente, ahí viene también el... Pero si le toca Hermosillo. No, a ver, vamos a generar ingreso adicional para la ciudad, además del beneficio que va a traer en el tema de tráfico, del mantenimiento de las calles. Es por como tener un capufe. Es correcto, es que nuestro capufe chiquito. Pero le toca. No tenemos claro cuánto le toca. Tenemos un porcentaje, ahí viene especificado en el título de concesión, no lo traigo claro en este momento, pero es un área de oportunidad para generar nuevos ingresos para la ciudad. Sin duda. ¿Cómo se llama la empresa que lo va a hacer? Bueno, es un fondo, el nombre de la empresa en este momento, pero es lo que se aprobó en Cabildo la semana pasada, te lo comparto en unos momentos. Vamos a un corte y seguimos con el alcalde Antonio Cesarán, que nos aceptó la visita por acá, la invitación a que nos visitara por acá en el estudio con Bien Producciones. Volvemos. Mientras todos soñaban con tener el poder en sus manos, nosotros lo hicimos realidad. Eso es ir al futuro. Ford Lobo. Adquiérelo en tu distribuidor Ford. The future again. ¿Sabías que los primeros años de vida son el factor clave en el desarrollo del ser humano? Elige el mejor preescolar para tu peque. Únete a la comunidad educativa de Instituto Levinson. Nuestro programa integral está encaminado a desarrollar al máximo el potencial de cada niño al personalizar su aprendizaje. Comunícate con nosotros al 6625-981132 y al 6622-032324.
Aprovecha los precios de preventa de Estanza Málaga Residencial desde 1,250,000 pesos. Vive como te mereces en cualquiera de nuestros 4 modelos de casas, con amenidades como área social y áreas verdes, alberca, juegos infantiles, áreas pet friendly y todo lo que necesitas para vivir feliz, con tranquilidad y disfrutar de momentos inolvidables. Ubicada en el norte de la ciudad, muy cerca del Boulevard Solidaridad. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado, 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido, obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. Luce increíble este 2024. Doctor José Carlos Corona, cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva y Entrenamiento de Cirugía Estética en Brasil. Procedimientos como lifting facial, lipoescultura, abdominoplastía y aumento de busto. Ubicado en Hospital San Diego de Alcalá, piso 4. Facebook, Dr. José Carlos Corona e Instagram, Dr. Corona-Cirugía Plástica. Es momento de decir, me voy a la maestría. Fundación Esposos Rodríguez presenta la convocatoria Beca de Excelencia 2024. Maestrías en áreas STEM en Estados Unidos, Canadá o Europa. Convocatoria disponible en www.fer.org.mx. Es momento de decir, me voy a la maestría. Urgen Cima, tu Urgen Care con calidad Cima. Ubicado en Plaza Cantabria, enseguida de Taste. Urgencias médicas primarias, consultas médicas, toma de muestras y rayos X. 6626-880911. Horario 7 a.m. a 7 p.m. Más cerca de ti. Esa es la tranquilidad que te da estar en Hospital Cima Hermosillo. Llegó la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Volvemos con más información. Estamos desde Bion Producciones, Proyecto Puente, transmitiendo en vivo hoy el primer día de transmisión por acá, donde hemos invitado al alcalde Antonio Astiazarán a que nos platique, pues ya explicó ampliamente lo de los libramientos, cómo viene interesante esa nueva figura y cómo se va a administrar. Quedan algunos detalles nomás ahí porque nos complemente, pero reitero, pues es algo que no habíamos visto aquí en Hermosillo. Y alcalde, a ver, yo te quería preguntar también, ¿qué va a pasar? Pues ya estamos en medio de las elecciones, que son las federales, por supuesto, ¿no? Ya arrancaron los candidatos presidenciales, los candidatos al Senado y los candidatos a diputados federales. Pero, ¿cuándo viene la presidenta municipal? ¿Un mes y medio? Todavía más o menos falta, sí. Las campañas locales empiezan a finales de abril, es prácticamente 40 días de campaña, que es, pues yo diría que mayo y 10 días de abril. Es muy poquito tiempo para las campañas a la alcaldía, ¿eh? Muy poquito. Es muy poco muy tiempo. Poquito. Y te voy a decir algo, Luis Alberto. Me parece que efectivamente es poco tiempo, pero también hay que decirlo, ¿eh? Ser presidente municipal de una ciudad como Hermosillo en 3 años, también debo decirlo, es poco tiempo, ¿eh? Porque pudieras pensar que, oye, pues es que ya ha estado mucho tiempo, sobre todo proyectos de largo plazo como este que platicamos de los libramientos, proyectos que hemos nosotros venido emprendiendo, como por ejemplo utilizar energía solar para todo el alumbrado público y para agua de Hermosillo. Tenemos ya 2 años, igual que los libramientos, trabajando en estos proyectos. Tú mismo viste lo que hemos hecho en materia de movilidad eléctrica, no solo ya con las patrullas, sino también ahora bomberas eléctricas tenemos vehículos utilitarios del gobierno municipal también eléctricos, que también estamos cargando con el sol. Entonces, muchos de los proyectos tenemos unos importantes. ¿Cuántas unidades van ya eléctricas? Pues ya tenemos más de 250 entre todas, entre las patrullas, que son 220, acabamos de entregar 30
30 vehículos utilitarios eléctricos para las dependencias, 15 dependencias del gobierno municipal, que también las estamos cargando con el sol ahí en el Cárcamo. Si no ha sido, te invito a que... Ahí estuvieron ustedes, sí, cómo no, cubriendo la nota. Muy bonito quedó. Y la idea es que esos paneles solares que están en el Cárcamo y que le dan sombra al estacionamiento del Cárcamo sirvan para cargar los vehículos, pero también para darle electricidad al Cárcamo, y con esto vamos a pagar menos por la luz en los campos deportivos que estamos, que tenemos ya iluminados durante la noche. Entonces, ¿cuánto nos hemos ahorrado con las patrullas? Fíjate, nada más para darte un dato, y te lo digo con recibo de luz en mano, Luis Alberto, nosotros estábamos consumiendo, seguimos consumiendo, porque todavía tenemos patrullas de gasolina. Recordemos que cuando yo inicio la administración había 70 patrullas en la ciudad, arreglamos otras 10 de gasolina para sumar 80 e introducimos 220 eléctricas para dar un total de 300. Es decir, de 70 nos fuimos a 300 patrullas en un año. De esas 300, 220 son eléctricas, las que siguen siendo de gasolina, Luis Alberto, hasta la fecha nos están consumiendo en promedio 40 mil pesos mensuales de gasolina y 40 mil pesos mensuales de talleres, es decir, por patrulla al mes, 80 mil pesos mensuales. Las de eléctricas, y te lo digo con recibo de luz en mano, no en todas, porque la Comandancia Norte es la que tiene, junto con Cortijo, que le acabamos de poner paneles solares, las otras todavía no tienen, vamos sobre esa meta de ponerle paneles solares también a las otras 6 comandancias, pero en estas que ya tenemos estamos consumiendo al mes por patrulla de electricidad 240 pesos mensuales. O sea, compara 40 mil de gasolina al mes por patrulla contra 240 pesos al mes por patrulla en las eléctricas con paneles solares. O sea, lo que se nos estamos ahorrando es todo eso. ¿Lo que se consumía antes o todavía los 40? No, lo que pasa es que lo seguimos consumiendo, porque recordarás que teníamos 70 patrullas. Las no eléctricas siguen consumiendo 40, eso, pues sí. Entonces, por patrulla, yo creo, y 240. Exacto. El reto, Luis Alberto, es, y vas a decir que te lo dijo un loco, y ya empezaron otros municipios como Culiacán, como Mérida, muy pronto San Luis Potosí lo van a hacer, y Chihuahua también. El reto es que todas las patrullas sean eléctricas, no solamente las 220, sino que podamos ir poco a poco sustituyendo estas que todavía nos generan este consumo de gasolina y de talleres, para también sustituirlas por eléctricas. Estamos incluso ya evaluando opciones para pickups eléctricos también en la ciudad y también para la policía municipal, tanto para el área urbana como para el área rural. ¿Por qué? Porque si nosotros le apostamos, hoy por hoy somos el municipio del mundo con más patrullas eléctricas. No hay un lugar, Nueva York creo que tiene 140, aquí tenemos 220. Sin embargo, creemos que todavía podemos dar mucho más en materia de seguridad. Y eso ha hecho, Luis Alberto, y con esto, perdóname que comente este comercial, pero es importante decirlo. Cuando una persona llamaba al 911 al iniciar nuestra administración, septiembre del 2021, tenía que esperar en promedio 40 minutos para que llegara la policía municipal a atender una emergencia. Hoy estamos promediando 10 minutos, Luis Alberto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente crecimos en la capacidad instalada, en la infraestructura, y esto ha hecho que Hermosillo, ya hoy por hoy, sea la segunda ciudad de todo el país que más ha bajado la percepción de inseguridad, y los índices delictivos, es decir, la comisión de delitos, es la cifra más baja en los últimos 10 años de nuestra ciudad. Entonces, la verdad es que estamos contentos, no es solamente un tema de movilidad o de sustentabilidad. Esto, que representa un ahorro, como tú bien comentas, se ha convertido en una mejoría importante en materia de seguridad de nuestra ciudad. En este contexto, ¿el alcalde Antonio Cesarán va a buscar la reelección por Hermosillo? Pues mira, a propósito de tu pregunta, yo había estado evitando entrar al tema, mi querido Luis Alberto, pero lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque además conozco de tu profesionalismo y de todo el proyecto de Puente. Mira, he estado meditando mucho con la familia. En primer lugar, este tipo de decisiones son decisiones que se tienen que tomar pues bien reflexionadas, bien meditadas. Te decía yo hace un momento que 3 años son muy poco para continuar los proyectos que iniciamos en el 2021 y que hoy empezamos a disfrutar. Otros todavía no los disfrutamos y espero que pronto lo podamos hacer. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es sí. Si voy a buscar encabezar el gobierno municipal por los próximos 3 años de nuestra ciudad, para que el crecimiento, para que la transformación que viva nuestra ciudad continúe. ¿Vas a buscar entonces ser alcalde por segunda ocasión? La pasada fue Célida López, no lo logró. ¿Por qué sí lo puede lograr Antonio Cesarán? Porque yo creo que la mejor manera de poder uno acreditar sus dichos es cuando están los resultados detrás de uno. Hoy vivimos el crecimiento económico más importante en la última década de nuestra ciudad.
tenemos el nivel de desocupación más bajo en la historia de nuestra ciudad, tenemos los índices delictivos, te digo, más bajos en las últimas décadas. Tenemos muchos elementos, la inversión, Luis Alberto, tenemos los índices de inversión pública más altos en los últimos 25 años de nuestra ciudad, y debo decírtelo porque me da mucho gusto hacerlo, además, sin deuda, sin contraer deuda. No solamente eso, somos la tercera ciudad de México que más ha bajado la deuda pública. Hemos arreglado 12 bulevares, el Enrique Mazón, el García Morales, muchas vialidades como el Lázaro Cárdenas, el López Portillo, el Jaudiel Zamorano. Estamos arreglando ahorita vialidades importantes también en todos los sectores de la ciudad. Ahora el reto es que esos bulevares que ya hemos arreglado y muchas calles, llevamos 25 calles que hemos arreglado de asfalto, perdón, 50 calles de asfalto, 25 hemos construido con concreto hidráulico en toda la ciudad. Y ahora lo importante es que ya lo que ya se ha logrado en vialidades importantes en nuestra ciudad empiecen a llegar al interior de las colonias. Uh-huh. Porque hay que decirlo, Luis Alberto, las condiciones en las que encontramos las calles, los parques, los espacios deportivos, no eran las mejores, y yo soy una persona que, lejos de andar buscando culpables o pretextos, Luis Alberto, siempre me he puesto a chambear. Así la vida pues me ha dado resultados, así es la educación que yo heredé de mis padres, y así lo voy a seguir haciendo, trabajando día y noche con todo mi esfuerzo para estar a la altura del compromiso que tengo. ¿Va a renunciar el alcalde o sigues como alcalde? Mi mejor resultado es seguir como presidente municipal. Voy a seguir como presidente municipal. Fui electo por 3 años. No me voy a distraer. Seguiré cumpliendo con los hermosillenses y voy a cumplir con las disposiciones legales. De 8 a 3 seré presidente municipal y ya habrá eventos en las tardes en las que iré como candidato a presidente municipal. ¿Legalmente no estás obligado a renunciar? No estoy obligado a renunciar, y además debo decirlo, a mí me parece que es hipocresía de muchos de decir, oye, pues es que voy a pedir licencia. Y a la hora de la hora no terminan concentrándose ni en una cosa ni en la otra. Mi mejor carta de presentación se llaman los resultados de presidente municipal. Alcalde y candidato. Alcalde y candidato, la ley lo permite, y sobre todo los ciudadanos me eligieron por 3 años. No me eligieron para andar renunciando ni pidiendo licencia a la mitad del camino. De aquí al 20, ¿qué? ¿Cuándo empiezan las campañas municipales? El 20 de abril. El 20 de abril. ¿Alguien puede decir, la oposición o alguien puede salir? No, el alcalde debería de renunciar, dejar el cargo, porque ya quiere ser, quiere buscar la reelección y está usando la presidencia para la reelección. ¿Qué contestas? Bueno, yo te diría, Luis Alberto, que van a surgir comentarios de todo tipo, pero lo importante no es lo que diga el Toño o no es lo importante lo que diga la oposición. Lo importante es qué quieren los ciudadanos, y los ciudadanos quieren a un presidente municipal que no se distraiga, que se ponga a chambear como lo hemos venido haciendo, y esa va a ser la lógica de mi gobierno. ¿Cómo sientes al hermosillense? ¿Que te va a apoyar? Pues mira, ya llegarán los tiempos de hablar de campaña, ahorita no lo puedo hacer, mi querido Luis Alberto. Lo que sí te puedo decir es que, como me decía mi abuelita, obras son amores y no buenas razones, y creo que a final de cuentas los resultados y el trabajo, eso es lo que habla por uno. ¿Qué opinas de María Dolores del Río, la exalcaldesa que viene por segunda ocasión, bueno, no por tercera, 2015 por el Movimiento Ciudadano, ahora por Morena? Ella fue alcaldesa y viene, dice, segura en recuperar. Bueno, pues es una mujer que merece todo mi respeto. Y sobre su plan, ¿qué puedes decir al respecto? Lo que viene, no sobre su plan, porque no hay plan, no. Más bien la pregunta sería sobre el plan de Morena de recuperar, porque Morena ahora sí se les ven ganas de recuperar Hermosillo. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que a final de cuentas los ciudadanos, y esa es una ventaja que tenemos en Hermosillo, ya los ciudadanos probaron gobiernos de todos colores y sabores, incluyendo Morena, y ya la gente puede comparar cómo estaba Hermosillo hace 3 años, cómo está ahora, en el López Portillo, en el Lázaro Cárdenas, en el paso de nivel de la Veracruz, en el Cárcamo, en los parques que tenemos en muchas colonias. Yo creo que la gente tiene memoria y la gente va a poder evaluar llegado el momento. ¿Viene una confrontación de qué tipo, Toño? ¿Cómo la ves? Mira, yo esperaría, y como lo estoy deseando también en lo federal, campañas que sean respetuosas, propositivas, y que tengamos a gobernantes y autoridades que hablen menos y hagan más. A final de cuentas, lo que necesitamos son resultados y no discursos ni buenas intenciones. ¿Ves que puede ser ruda? ¿Puede ser de confrontación? Yo espero que no. Yo espero que tengamos, en el caso de las campañas locales, pero también en las federales, desearía que fueran campañas civilizadas, porque lo que también está claro es una cosa, Luis Alberto, y eso nos lo dice la historia del mundo. Cuando los pueblos se dividen es cuando pierden. Y yo creo que estamos llamados todos a construir y cada quien poner su granito de arena para que las comunidades, y en el caso de Hermosillo en específico, no nos dividamos. Hemos avanzado muchísimo porque precisamente hemos hecho equipo y porque nos hemos olvidado de colores y sabores y nos hemos
puesto a trabajar, y creo que a final del día la gente está esperando eso. Quiere gobernantes, y a mí me tocó mucho vivirlo, cada 3 años, Luis Alberto, tú lo sabes muy bien, llega un alcalde y dice, es que los de atrás fueron unos rateros, y resulta que no les pasa nada a los de atrás, no les hacen absolutamente nada. Entonces yo lo que creo, Luis Alberto, es que en lugar de estar buscando pretextos o culpables, tenemos que tener autoridades que se dediquen a chambear, y que se dediquen a chambear día y noche en el cumplimiento de la responsabilidad. Por eso yo te decía hace un momento, no me voy a distraer. A ver, si tenemos que elegir entre una campaña política y campañas, y Hermosillo, yo elijo Hermosillo, y por eso me voy a quedar como presidente municipal. Dicen que ahora sí Alfonso Urazo quiere recuperar Hermosillo, el gobernador. Pues mira, evidentemente él es miembro de un partido político, y por lo tanto supongo yo que él quiere que su partido gane en la elección. Pero lo que también es cierto es una cosa, nosotros, y tú lo vives a diario, yo en lo personal, a pesar de tener un origen político distinto al del gobernador, me he dedicado a construir, Luis Alberto, porque la ciudadanía está cansada de que los gobernantes lleguen a pelearse entre sí. Y creo que esa va a ser la tónica que yo tenga como presidente municipal, porque es la que he tenido, porque es la que heredé de mis padres, es la educación que yo tengo de mi familia. Tú eres amigo del gobernador, además. Tengo una buena relación personal con él de hace muchos años. Yo fui secretario particular del gobernador cuando recién terminé la carrera. Sin embargo, entiendo perfectamente bien que cada quien sabe distinguir muy bien entre la amistad personal y la relación política. Sin embargo, también creo, Luis Alberto, que a una ciudad como Hermosillo, y tú lo has vivido por muchos años y sabes a lo que estoy hablando, no le conviene tener a presidentes municipales que se peleen. No, totalmente. No, entonces, no lo he hecho antes, no lo voy a hacer después. ¿Por qué? Porque creo que así ganan los ciudadanos. No, totalmente. Es decir, no, tú no te has peleado con el gobernador en estos 3 años. Ni lo voy a hacer, Luis Alberto, porque la ciudad no se lo merece. Y, digo, ya entrando en la materia, porque te invitaremos también a... Todavía hay muchos temas que abordar en un formato Romper el Silencio. Yo te agradezco mucho que hayas accedido a esta invitación que te hicimos de por parte de Proyecto Puente Ibión Producciones. Toño César, entonces dejas claro, voy para la reelección. Se decía mucho que en el 2021 Toño también ganó por una negociación con el ahora gobernador por la amistad. ¿Qué dices al respecto? Bueno, pues hay muchas leyendas urbanas, mi querido, sobre todo estoy seguro que también van a surgir leyendas urbanas en este proceso electoral. Yo lo que creo, Luis Alberto, es que tenemos que tener autoridades y candidatas y candidatos que hablen menos y hagan más. Yo creo que ya, como decimos por ahí, de lengua me como un taco, y yo prefiero mejor basarme en resultados que en dichos. Y creo que en este momento la gente lo que está esperando de sus gobernantes son resultados, y a eso estoy abocado todos los días. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, gracias, alcalde. Muchas gracias y encantado un día para un romper el silencio. Así es, ya dijiste, ¿eh? Gracias. Bueno, digo, todavía falta el romper el silencio. Pero te agradezco mucho que hayas aceptado venir a Proyecto Puente. Felicidades, Luis Alberto, nuevamente para ti. Es un orgullo ver cómo han crecido durante todo este tiempo y el profesionalismo que tienen tú y todo el equipo de Proyecto Puente. Gracias por la invitación. Gracias, alcalde. El alcalde Antonio Cesarán, el alcalde de Hermosillo, confirma, ojo, va por la reelección. Esa es la nota. Va a buscar ser alcalde por segunda ocasión consecutiva. Ya escuchó usted, por supuesto, esta entrevista, se sube ahorita en toda la multiplataforma, ahorita ya estamos haciendo el resumen para las redes sociales. Antonio Cesarán va por Hermosillo, por el Frente Amplio por México. Sí, ¿verdad? Por el Frente Amplio por México, ¿sería? Sí, bueno, aquí va a ser una coalición local, todavía no tiene nombre, pero efectivamente se está trabajando en ello. A ver, pero fíjate, no te lo pregunté, a ver, pero ¿es PAN y PRI o vas a representar o un solo partido? ¿No está claro todavía? Todavía, bueno, sí está claro, pues ya se firmó y se registró ante el Instituto Electoral una alianza entre 3 partidos. Lo que no está claro es el nombre que va a tener esta alianza, y eso es parte de lo que tendrán que hacer los partidos. Pero los 3 partidos es PAN, PRI PRD. Y PRD. Uh-huh. Perfecto. Gracias, a alcalde. Ti, gracias. El alcalde Antonio Cesarán, volvemos para cerrar con mesa de debate con los partidos. Disfruta de un ambiente inolvidable en Néctar Restaurante, la mejor opción para cualquier momento del día, donde podrás encontrar desayunos que despiertan tus sentidos, los mejores platillos en comida que satisfacen a tu paladar y cenas que invitan a explorar nuevos sabores con las mejores vistas de la ciudad. Visítanos en Boulevard Hidalgo 70. Es momento de decir, me voy a la maestría. Fundaciones Pozos Rodríguez presenta la convocatoria Beca de Excelencia 2024. Maestrías en áreas STEM en Estados Unidos, Canadá o Europa. Convocatoria disponible en www.fer.org.mx. Es momento de decir, me voy a la maestría.
¿Sabías que Colegio Alerce es el único colegio de Hermosillo que está acreditado por el Bachillerato Internacional? Nuestra calidad traspasa fronteras. Ven y conoce más de nosotros. Inscríbelos en Colegio Alerce y asegura su lugar llamando al 6622-607770. Hola, amor, ¿cómo te fue? Ay, estoy cansado. Te toca ir al súper, ¿eh? Ahora es más fácil comprar en Abarrey con Rappi. Elige los productos y Rappi se encargará de seleccionar lo mejor para ti hasta tu puerta. Haz tu súper en Abarrey desde casa con Rappi. Osoleg, empresa líder en servicios energéticos en el noroeste del país y paneles solares. Ahorra dinero generando tu propia energía con los expertos y agrega competitividad a tu empresa siendo sustentable. Miles de paneles instalados respaldan la calidad, profesionalismo y experiencia de Osoleg. Contamos con certificaciones y equipo altamente capacitado. Sé una empresa responsable y cuida el medio ambiente. Contáctanos en el 6622-130777. En Edison pensamos siempre en tu futuro. Ven y conoce la amplia oferta académica que tenemos para ti en cada uno de nuestros campus de Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme. Contamos con las mejores instalaciones académicas, deportivas, culturales y tecnológicas. La mejor y reconocida planta docente y una gran oferta de becas para que cumplas tus sueños. Solicita tu admisión, sin hacer examen, del 6 de febrero al 24 de mayo. Trasciende los límites. Estudia en Edison. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado, 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido, obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. Últimos días de la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en ropa, zapatos y accesorios. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Vamos con comentarios de la audiencia aquí en Proyecto Puente. Abarrey, el súper de mi colonia, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Muchas gracias, mucha gente, la verdad, muchas gracias, gracias por tanto apoyo, por tanto comentario y felicitándonos por el estudio, por los contenidos, lo de Karim, así que voy a tratar de leer lo más que pueda. Digo, voy a abrir dos secciones para las 7, para las 8, por los comentarios, porque por nuestro público, pero es que ha habido tantos buenos temas, lo de Karim, lo de Mayra, lo del alcalde, y ahora vamos a cerrar también con mesa de debate, así que no crean que no los leemos todos de corazón, pero... las críticas, todo, no bloqueamos todo, así que gracias. Erika Tamara, saludos querida Erika hasta Texas, ya haces falta por acá, mi queridísima Yolitza, Carolina Ramírez, Francisco Valle, Valentín Medina, Mario García, Arturo Miroslava, Francisco Sandoval, Enrique Echeverría, Francisco Valle, claro que aunque no queramos y aunque cada individuo sea, quiera quitar la lupa, siempre hay alguien que te admira y para la cual eres ejemplo, sí, lo de Karim, ¿no? ¿Qué te pareció el concierto, Karim? Excelente, Dulce, Ana, me encantó. Lamentable, Basavedra. Fer Cervantes, no hay publicidad mala, logró que sigan hablando de él. Isabel Salmes se sintió tan cómodo y feliz que pensó que estaba en el patio de su casa y no dimensionó las consecuencias de la confesión que hizo. Lástima o no, él mismo dijo que sería viral y lo logró. Yasora Romero, es un concierto increíble, un artista entregado a sus raíces, se sentía como una fiesta en casa, en familia. Él siempre menciona Hermosillo.
Donde quiera que se presenta, lo entrevisten, nos ponen el mapa. Luego, el comentario desafortunado hay que verlo como eso y mejor a destacar lo bueno que fue. Mucho gracias por darnos el nivel de concierto, Karim. Elena Moreno, buen día, sobran palabras, estamos muy defraudados los hermosillenses, siempre he visto la naqueza e ignorancia en este tipo de cantantes. Griselda Chávez, solo vi videos de cómo se estaba llevando a cabo y pensé debía haber ido y se vio que estuvo súper bueno el concierto como ningún otro. Y sobre el comentario, pues nada, hay algunos que dicen que lástima porque los siguen sus hijos y no sé qué más, pero sus hijos también escuchan a Natanael Cano, Peso Pluma y otros más. No, por eso, siendo parejos, pero no por eso quiere decir que todos tengan que estarlo practicando. Mucha gente por acá diciendo saludos, don Charlie Espella, Ricardo Ayala, gracias, Hugo Moreno Frey, Raúl García, mucha gente, a la gente de Facebook, a la gente de por allá, pues por todas partes, muchísimos comentarios. Carla Trujillo, Manuel Guillermo Rivera, Ana Fontes, Marco Johnson, Alma Yanes, Betina Bananera, Isis Padilla, Yolanda Ceguera, mi querido Julio Bejarano, saludos, Andrea Mel, saludos, Andrea Melo, Santa Lucía Burgos, nuestra querida Andrea Lee McPherson. Ahorita seguimos con los comentarios, ahorita vamos con el arranque de la campaña del Senado, porque están por acá para dejar tiempo a la multiplataforma. Cada lunes, a partir de este lunes, lo vamos a hacer más temprano, también 8:30. Solo que hoy el alcalde pues traía temas también muy interesantes. Se destapó el alcalde Antonio Cesarán, va por la reelección de Hermosillo, lo dijo, lo confirmó aquí en Proyecto Puente y Bien Producciones. Están por acá, cada lunes vamos a tener a los dirigentes de partidos debatiendo, los representantes, sobre el proceso electoral que inicia. Y es un gusto tener por acá en el estudio a Gildardo Real, el presidente del PAN en Sonora. Gildardo, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos que nos están viendo en este momento y escuchando, y a los participantes también. Gracias a Gildardo Real, el presidente del PAN Sonora, el vocero de Movimiento Ciudadano, ahora en su faceta de vocero, Manuel Lira. Manuel, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Pues como ciudadano, Luis Alberto, y antes que nada felicitarte por esta nueva etapa, a ti y por supuesto a la sociedad con Bion, ¿no? Mucho bueno, éxito. Gracias. Bueno, vienes como vocero, ¿no? No como ciudadano. Digo, te mandaron como vocero. No, sí, disculpen. De Movimiento Ciudadano. Así es. Si no, pues que manden al dirigente. Con todo respeto te lo digo. De Movimiento cariño, Ciudadano. Pero de Movimiento Ciudadano. Sí, es que igual ahorita Alejandro Cepedo viene también como representante de Morena. La siguiente va a estar el dirigente también de... de Morena. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto, un gusto estar por acá. Gracias. Bueno, los tres representantes de partidos, ¿cómo ven lo que estamos viendo? El proceso electoral, el nacional y el local. Gildardo. Bueno, pues es un proceso bastante importante, toral, la madre de todas las batallas. Lo que se está viendo, lo que se va a decidir el día 2 de junio, es una elección importantísima por lo que va a suceder el resto de la historia, que va a repercutir en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias. Son dos caminos los que están viendo. Son dos sopas las que nos están sirviendo. Una, la que tiene que ver con el continuismo de lo que está sucediendo, y si la gente permea que sí está bien lo que está sucediendo, pues debe de votar por eso. Es decir, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema del desabasto a los medicamentos, el tema de falta de apoyo a la economía, el tema de la división de los ciudadanos, el tema de ataque a las clases medias, el tema de utilizar a los más pobres como cotos de poder, la falta de abastecimiento de los medicamentos, eso representa Morena, los 800,000 muertos en la pandemia, los 180,000 muertos de manera violenta en este país, eso significa Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa Xochitl Gálvez? El cambio. Un México sin miedo. La gente tiene miedo a andar en la calle, a andar en las carreteras por no encontrarse con un retén falso, o que tus niños en muchos municipios salgan a los parques para que no se encuentren con una bala. La gente tiene miedo a enfermarse porque le va a costar. Le tiene miedo a enfermarse porque no va a haber medicamentos. La gente vive con miedo en México. ¿Qué significa Xochitl Gálvez? Un México sin miedo, donde todos podamos transitar en las carreteras libremente, donde todo mundo puede abrir un negocio sin ser extorsionado y ser apoyado sin que te ataque el presidente por ser de la clase media. Eso significa Xochitl Gálvez y ahorita lo voy a ir desglosando. Alejandro, ¿cómo ves?
No, es muy curioso que se hable sobre ese tema de la inseguridad. Cuando del 2006 al 2012 hubo un aumento del 160% en los homicidios, que era cuando gobernaba el PAN. Y del 2013 al 2018, cuando gobernó PRI, pues hubo un aumento del 50%, ¿no? Mientras que del 2019 al 2022 hubo una reducción del 16%. Entonces, cuando tienen esta narrativa, digamos, sobre que hay un tema de inseguridad, que definitivamente sí lo hay, digamos, ese porcentaje de 210% que el PRI y el PAN aumentaron, ¿dónde quedó? ¿No? Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves? Mira, yo veo en la parte nacional a un presidente que miente todos los días, que nos dice que estamos bien en materia de seguridad, que ya tenemos hoy en marzo un sistema de salud como el de Dinamarca y que está jugando con la esperanza de la gente, que está comprometiendo el futuro del país, los recursos del país. En este año se endeudó con 2,000 billones de pesos, es un 2 y 12 ceros. No hay dinero que alcance la realidad para poder transitar hacia una economía que permita el desarrollo de este país. Se está yendo el dinero a un hoyo en los proyectos faraónicos que no tienen pies ni cabeza, en una destilería que no destila, en un Tren Maya que no es negocio. Se están metiendo en la aviación. La militarización del país está desbordada. La tenemos en puertos, en carreteras. Ahora se van a meter a dar mantenimiento a las carreteras, los tenemos en fronteras. La promesa de campaña de esta administración fue que iban a sacar a los soldados de las calles, cosa que no ha sido así. Y por el contrario, vemos una violencia desbordada, cómo se ha venido descomponiendo el tejido social en buena parte del país. Y creo yo que como mexicanos no podemos nosotros aspirar a... Yo creo que la garantía de un gobierno tiene que ser la justicia y tiene que ser la seguridad de los ciudadanos. No vamos por buen camino en ese sentido. Alejandro. No, en lo personal, con el tema de la militarización, tenemos militarizados desde el 2006. Felipe Calderón fue el que precisamente sacó a los militares a las calles. El acercamiento que se ha dado desde el 2006 hasta hoy es muy distinto. En el 2006 estábamos en guerra, actualmente no lo estamos. Tanto que lo sigo mencionando, un 16% de reducción en la tasa de homicidios, que eso no se veía desde el 2005. ¿Cómo ves con la reducción que hablan y que empieza desde el PAN? ¿Gildardo? Los números no se reflejan en la realidad ni en el sentir de los mexicanos. A mí no me preguntes de números, pregúntale al ciudadano que vive en Tubutama, en Pitiquito, en Guaymas, en Ciudad Obregón, cómo se siente, si se siente seguro o no. Es más, la gente vive violencia todos los días y extorsiones. Tan soberbio es Morena que nos receta una persona que no hace buen trabajo en materia de seguridad y que tiene violento Sonora, que es Dolores del Río, y nos lo receta para la alcaldía de Hermosillo. Y quiero preguntarle a los hermosillenses si quieres que nos volvamos como Ciudad Obregón, donde hay más asesinatos en Ciudad Obregón que en la Franja de Gaza. O que quiere que nos volvamos como la zona del río Altar. Si quieren que eso suceda, pues votemos por Morena. Si queremos que cambien las cosas, tenemos que tomar rumbos distintos. Sí tenemos que sacar a los militares, sobre todo del patrullaje. Obviamente hay que ir a tomar el control de los territorios donde están apoderados, que debe ser una tercera parte de la población en este país, y eso es bastante triste. Tenemos que subir de 150,000 a 450,000 policías en la Guardia Nacional, definitivamente, pero con un mando civil. La única diferencia, lo que comenta aquí el compañero, sí había intervención de los militares en temas bastante graves, en temas territoriales, pero no con mandos militares en el tema de la seguridad pública, que tiene que ser prácticamente civil. Déjame darte un par de datos. El primero de ellos, que son bastante tristes, es, ¿sabes cuál es la principal causa de muerte de los jóvenes en nuestro país? La violencia. Tenemos, eso no puede seguir pasando. Es el país más peligroso para ejercer tu profesión, para ser mujer. Para emprender un negocio, porque puede ser extorsionado por la mafia o la maña o como le quieran decir. Y esa política de abrazos y no balazos
es ridícula hasta para los policías que nos lo dicen en las carreteras cuando nos los encontramos. No me dan permiso de salir a la acción. Hay gente muy buena como policía municipal, estatal y federal, pero no les dan permiso por el tipo de componendas, que no lo digo yo, lo dicen los medios internacionales. Es un narcopresidente. Hay varios grupos ya que dijeron de violencia, de narcotráfico, que dijimos, yo le di dinero al hermano o al representante de Andrés Manuel López Obrador, y eso es bastante grave. Así, un narcopresidente, Alejandro. No, para responder a Gildardo, el INEGI pregunta cada 3 meses cómo se sienten en cuestión de inseguridad en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Y esto ha sido positivo. La percepción de inseguridad se ha reducido y lo podemos ver en esas preguntas que se llevan a cabo cada 3 meses. Entonces, el tema de Caborca, el 2020 hubo 127 homicidios dolosos. En el 2023 hubo 33 homicidios dolosos. Entonces, hablan de Caborca, pero este 75% de reducción que hubo desde el 2020 cuando gobernaba el PRI, ahora en el 2023. Entonces, eso es lo que me pregunto, ¿no? Hablan de datos, pero ni siquiera se dignan a checar en dónde vienen los datos. Una pregunta. Sí. ¿Y los retenes falsos también los tienes en estadística? No. Porque yo tengo muchos amigos que se han encontrado en retenes falsos, con armas largas, con sus hijos enfrente, en esas carreteras, y dices tú en tus números y el presidente que no pasa nada en este país. La realidad es que la seguridad está mejorando. La realidad es esa, no los números. La gente está preocupada, la gente está asustada, la gente tiene miedo. El México tiene miedo. Nosotros vamos por un México sin miedo. La realidad es que del 2018 al 2021 hubo un aumento de 100% en el comportamiento delictivo general en Sonora. Actualmente hay una reducción y eso es inevitable. Nos quedamos en multiplataforma, en internet. Despedimos a las radios y a Megacable. Nos quedamos en todo el sistema de multiplataforma, en el canal de YouTube, en TuneIn, proyectopuente.com.mx, los canales de Facebook y Proyecto Puente. Te invitamos a continuar sintonizando la transmisión en vivo en nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, TuneIn y X. Seguimos en Proyecto Puentes de Bion Producciones. A Movimiento Ciudadano, ¿qué opinas? Sí, mira, yo ahí sí coincido con Gildardo, ¿no? La realidad del país nos ha rebasado en el tema de la violencia. De manera desafortunada vemos cómo esto ha venido creciendo en algunos municipios aquí en el estado. Lo vemos en el sur, lo vemos en Cajeme, lo vemos en Caborca, en Pitiquito, los hechos últimos que sucedieron en el Sásabe. Creo yo que esa parte tendrá que reforzarse, ¿no? Pero también coincido, ¿no? La realidad es que el ejército está muy limitado, no le permiten actuar, digamos, de manera contundente. Ellos son quienes tienen la inteligencia, los elementos para poder contrarrestar este tipo de hechos delictivos que se están dando, ¿no? Por supuesto, en gran parte del país, pero también en Sonora. Y creo yo que de la política de abrazos y no balazos, en realidad es una realidad que no está funcionando. Creo yo que necesitamos hacer un cambio, que sea un parteaguas en este caso. Tenemos ya 180,554 homicidios dolosos en este país. Ha rebasado por mucho lo de sexenios anteriores, que pues estuvieron, no os digo que estén bien, pero es latente que ha venido creciendo la violencia en el país. Cómo el crimen organizado cada vez se ha compenetrado en otras actividades que no necesariamente tienen que ser actividades ilícitas. Lo vemos nosotros en Guerrero, lo vemos en Michoacán, cómo se han metido en el campo, cómo es, tienen que darle un valor agregado a los productores de limón, de aguacate, de pollo en Guerrero. Y yo creo que no podemos permitirnos eso. Se han metido en actividades en la pesca, en el transporte, y creo yo que esa parte en definitiva tiene que dar un giro a 180 grados quien llegue al gobierno en este caso, ¿no? ¿Se puede dar un giro? Yo digo que sí se puede, obviamente empoderando a las policías estatales y municipales, tecnificando el tema de las policías estatales, regresando los apoyos que se le quitaron a las policías municipales, que eran importantísimas, como el Subsemún, el Sedemún. A nuestros policías lo que tenemos que hacer es, todos los policías deben estar en la clase media. Becas, ayudas para vivienda, el tema de educación para ellos y para sus hijos, capacitación, entrenamiento y muchos temas que vienen desarrollados en la propuesta de Xochitl. Aumentar el número de policías de 150,000 la Guardia Nacional a 450,000, pero con un mando civil. Y obviamente el tema militar
para enfocarnos en temas de recuperación de territorio donde no se puede entrar. Hay una tercera parte de este país donde nosotros no podemos hacer campaña o podemos o tenemos que tocar puertas nosotros y pedir permiso a los narcotraficantes para que le den permiso de ir a tocar las puertas y convencer al electorado. Eso es bastante triste. Ve lo que está pasando en la cárcel aquí, que no pueden decir, porque no nomás es la violencia de los narcotraficantes. Ahorita estaba hablando de datos aquí el compañero. En acoso sexual subimos a 409%, extorsión subimos 53%. ¿A nivel nacional? Yo estoy haciendo puros datos a nivel nacional, que estamos hablando de la presidencia de la República. De 6,000 en extorsión subió a 10,000, 53% con AMLO. Ha subido lesiones, extorsión, el tema de los el maltrato a la mujer, violencia intrafamiliar, robo, narcomenudeo, todos estos temas subieron, no solamente asesinatos, porque es... Este es el país, este es el presidente con más asesinatos de la historia. Es el campeón de los asesinatos en esta historia. Son 180,000. Cuando se acabe el sexenio van a ser 200,000 muertos. Si le sumas a los 800,000 muertos de la pandemia, que este es el peor país en gestión de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, tenemos 1,000,000 de muertos con Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Muchas gracias. Ya otra vez como la Revolución Mexicana. Ah, sí, es la segunda Revolución Mexicana que hemos tenido. ¿Cómo ves con estos datos, Alejandro? No, Gildardo habla sobre temas de dignificación policial cuando en 12 años nunca ni siquiera subió la cantidad de policías estatales en el estado, ¿no? Siendo que 12 años fueron alrededor de 900 policías estatales y solamente en 3 años ya tenemos a 1,500 policías estatales. Está hablando de Sonora, pero habla de los números nacionales, ¿no? Hasta el millón de muertos, que dice. Hasta el millón de muertos que va a dejar. Eso, no, y ese, qué bueno que lo tocas, es digamos como una, no es manipulación de datos, pero claro, es una interpretación sobre los datos que tiene razón en el sentido de que vamos a terminar con el mayor número de muertes, ¿no?, por sexenio. Eso es un dato que sí es cierto. ¿Abrazos y no balazos? No, hubo un 16% de reducción en la tasa de homicidios y, por ejemplo, tú que eres empresario, ¿no? Llega un presidente y tiene un Producto Interno Bruto de 1.2 billones de dólares, pone tú. Si no hay aumento la tasa de crecimiento de ese PIB, ¿hubo resultados o no? Mira, depende cómo lo veas. Yo te voy a decir una cosa, mira. No, en los definitivamente negocios, no hay resultados cuando se habla de un porcentaje cero, ¿no? En este caso hubo un 17% de reducción. Yo te voy a hablar de las actividades productivas en México, ¿no? En esta administración se acabó con las políticas públicas al campo, ¿no? Se acabó con las políticas públicas hacia la investigación. En la peor pandemia que tuvimos en los últimos 100 años, fue de los pocos países en el mundo que no tuvieron ningún apoyo para las MIPIMES. Cerraron miles de empresas debido a la pandemia. Millones de gente se quedaron sin empleo. Ahorita lo comentábamos tras bambalinas, ¿no? En el tema restaurantero, grabaron la única ventana que teníamos nosotros de venta, que eran las aplicaciones móviles de reparto, las grabaron con IVA e ISR. Es una completa insensibilidad hacia las actividades productivas en el país, ¿no? La realidad es que lo que tú comentas, Alejandro, el Producto Interno Bruto, es por otros factores. Yo no puedo entender y concebir cómo de alguna manera están reconociendo que hemos roto récord en lo que nos mandan nuestros paisanos de remesas, cuando es gente que va a trabajar a partirse el lomo porque no encontraron oportunidades en su país. Hemos roto todos los récords de migración en esta administración, gente que migra de sus pueblos, que deja sus familias, principalmente por el tema de violencia y por la falta de oportunidades en buena parte del territorio de México. Tenemos la tasa de desempleo más baja de toda la OCDE, así que digo, hablar sobre desempleo, México no es un buen indicador de desempleo, como les digo, es la tasa más baja de la OCDE. El tema es, para concluir, no solamente es hablar de tasas, lo que le tenemos que decir a la ciudadanía es, en lugar de darle este tipo de números, es ver cómo le vas a solucionar a aquellas personas que son agricultores o ganaderos que le invadieron su rancho, los narcotraficantes sin permiso alguno y van y lo sacan a ellos y ya no pueden entrar a su propiedad. Eso es lo más importante. ¿Por qué cuando van a emprender algún negocio pequeño, casi siempre son los más fregados, los más amolados económicamente, los negocios pequeños, que van y le piden la cuota que sí está sucediendo desgraciadamente en Sonora y en muchas partes del país? Hay 20,000 asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujer, ¿eh? Hay 560 periodistas. Por el hecho de ser periodistas. Eso
ningún número lo puede atacar. Que yo como padre de familia, cuando mi hijo sale a una quinceañera el viernes o el sábado y no poder dormir a gusto, eso no lo puedes defender con ningún número. O que el niño que le pegaron un balazo en Bican por allá, una bala perdida, y falleció el niño. Las madres buscadoras, es una cifra de casi 100,000 personas desaparecidas en este país. Eso no tiene nombre, no se puede defender con datos. Tenemos que ir en la búsqueda de cambiar de modelo, del que abracemos, pero no a los delincuentes, como lo hace AMLO, que abracemos a las víctimas. Pero ataquemos con toda la fuerza de la ley, aquí sí, la ley es la ley, contra todo el que le genere violencia al buen ciudadano. Hay que ir por un México de cambio y de paz. Conclusión, ¿cómo cerramos? Oh, Gildardo es un político muy habilidoso, es muy bueno para llevar temas de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque en lo general no tienen ni un tipo de, digamos, de calidad moral. En lo general les fue horrible en los sexenios del PAN y del PRI. Hubo aumentos de 160%, como le digo, en la tasa de homicidios, en el caso del PAN, 50% en el caso del PRI. Entonces nunca van a hablar de lo general, nunca van a hablar de los datos porque son horribles los datos de ellos. Esas historias eran por 10 en el sexenio de ellos. Sí, lo que hace Morena es nomás echar culpas para atrás. No hemos recibido ninguna propuesta de tu parte, ni lo van a hacer en toda la campaña. Nomás van a decir dos cosas. Una, que la elección ya está ganada, que no hay nada que hacer, que la gente no vaya a votar y nos van a encontrar, nos van a recetar unas encuestas ahí falsas y pagadas. Y la segunda, echar culpas al pasado. De eso se trata Morena. Sí, coincido. Mira, en la parte de desarrollo económico, ¿no? Cambiar un poco de tema y para despedirnos, ¿no? Es exacerbado el endeudamiento que estamos viendo, ¿no? La realidad es que quien tome las riendas de la administración en el próximo sexenio va a encontrar un país quebrado, un dinero que no hay. Cómo el endeudamiento en esta administración se ha exacerbado, insisto. Y pues bueno, si a eso le metemos el tema de la polarización, que para eso sí ha servido este presidente, creo yo que necesitamos nosotros trabajar en la unión de los mexicanos, en propuestas que sean verdaderamente aterrizables. Han dicho que van a bajar ahora la candidata al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, dijo que iba a reducir los años de las pensiones. Es muy fácil hacer propuestas, pero cuando no hay un respaldo atrás que de alguna manera garantice que eso se pueda dar, es meramente populismo, ¿no? Nos vemos la próxima semana por acá. Muchas gracias. 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 Este es el primer encuentro que vamos a estar aquí cada semana haciendo estos debates necesarios. Gracias, Manuel Lira, vocero de Movimiento Ciudadano. Gracias, Alejandro Cepeda, vocero, representante de Morena. Y gracias, Gildardo Real, presidente del PAN en Sonora. Juan Pedro Maytorena, el bloque en el cierre. A ver, así arrancó Morena la campaña del Senado. Adelante. Hola, muy buen día, Luis, a ti y a toda la audiencia. Por su parte, Morena arrancó el día de ayer con pues una asistencia de varios militantes y seguidores en la Plaza de Emiliano de Zubeldía, en donde Heriberto Aguilar y Lorenia Valles pues se pronunciaron allá completamente como los candidatos al Senado por Sonora de parte de Morena. Vamos a escuchar lo que dijo Lorenia Valles en este evento, por favor. Que lo que está en juego es un proyecto. Más allá de cualquier cosa, el proyecto es lo que importa y nosotros vamos a defender el proyecto de la Cuarta Transformación, más aún en este tiempo, que es tiempo de mujeres transformadoras. Vamos a cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a Heriberto y a mí nos tocó verlo tomar protesta en el constituyente de la Cuarta Transformación. De igual forma, Lili Téllez y Malio Fabio Beltrones, los candidatos por la alianza PRI-PAN-PRD para el Senado de la República, también por Sonora, se iniciaron su campaña este primero de marzo, este viernes, en donde pues estuvieron presentes con médicos de la localidad, del sector privado y del sector público, para hablar sobre los temas prioritarios que ellos buscan atender pues ya como senadores en caso de pues conseguir estas elecciones, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Mario Fabio Beltrones, por favor. El tema de salud es impresionante. ¿Cómo las políticas públicas en México se sustituyeron en los últimos años con ocurrencias? En plena pandemia vino la primera ocurrencia. Acabar con el Seguro Popular y crear una cosa que le llamaron Insabi.
Y bueno, de esta forma, estas dos fórmulas, una pues por la alianza PRI-PAN-PRD, como lo decíamos, por México, y también la otra de lo que vendría siendo Morena, para continuar con la cuarta transformación, pues iniciaron sus campañas respectivamente durante este inicio de mes. Y bueno, vamos a estar a la expectativa y dándole seguimiento a todo lo que se esté realizando durante estas pues campañas hasta el 2 de junio, Luis. Gracias, Juan Pedro. Seguimos informando. Vamos, ¿qué es lo que tenemos? A ver, adelante. Esto fue lo que dijeron Celia López y Ernesto Lucas también en sus respectivos arranques de campaña. Desde aquí convoco a todos los panistas del estado que me conocen, que han visto mi lucha, a no votar por Manlio Fabio Beltrones. Ni un panista puede darle el voto porque se moriría el Maquío, Carlos Castillo Peraza y todos los fundadores de Ver, el cochinero y la mierda que es ese Frente Amplio que solo busca intereses, negocios y privilegio. Cuando se habla de experiencia y de hablarle las cosas por su nombre, fíjense qué ironía de la vida. Cuando en el COVID, para cuidarnos, nos pedía que no saliéramos de casa, hoy, 4 años después, lo que nos va a exigir es que salgamos a votar de nuestras casas. Y ese es Enrique Clausen, aquí presente. Muchas gracias, Kiki. Bien, vámonos con más información. Saludos a toda la gente que está interactuando por acá en Proyecto Puente. Y estamos con Francisco Sandoval. Adelante, desde la calle, Francisco. Hola, buen día. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la unidad de la universidad. Estudiantes de enfermería se están manifestando por los tratos que están recibiendo por parte de las autoridades del plantel. Aquí tenemos a la vocera de la manifestación, Arlet, para que nos comente cuáles serían los problemas o las principales quejas. Buen día. Ahorita nuestra principal problemática y el objetivo de nuestra manifestación es lograr que las instalaciones nos den una respuesta, ya que no estamos teniendo campos clínicos. Tenemos 2 meses sin algún tipo de campo clínico, además que esa práctica se nos sigue cobrando, no obtenemos ningún tipo de descuento acerca de ello. Y esto pues viene desde mucho tiempo atrás, lo hemos comentado con coordinación y con el rector Rafael, y él simplemente no nos da una respuesta, se rehúsa a hablar con nosotros. No quiere decirnos nada en frente de los medios, se fue a encerrar, incluso estuvo diciéndome, tratando de intimidarme, así lo vi yo, donde decía que me podía meter en un problema legal y pues dándome ese tipo de comentarios, pero pues nosotros nos mantenemos muy firmes ante nuestra manifestación y no vamos a quitarnos de aquí hasta que se resuelvan nuestros problemas. Además, si se contratan maestros con muy poca experiencia, no tienen maestrías, no tienen posgrados, o algún tipo de especialidad que simplemente contratan recién egresados, entonces eso nos da una baja calidad como estudiantes, ¿no? Además que el tiempo que sí obtuvimos la práctica solamente nos llevaban de 7 a 8 horas a la semana, cuando otras instituciones llevan de 20 a 25 horas a la semana, entonces eso nos deja muy por debajo de otras escuelas. Nosotros queremos exigir este derecho. Ellos nos han dicho que nos están haciendo un favor. Claro que no, no nos están haciendo un favor. Nosotros pagamos por esta educación. Ellos quieren lucrar con nuestra educación. Y pues nuestra posición es que con la educación no se lucra. Lo más importante, también algo que quiero comentar, es que siempre nosotros hemos puesto nuestras respectivas quejas y ellos solamente las ignoran. Dicen, sí, ya tenemos una solución, sí, esto, pero nos dan largas y jamás nos resuelven nada. También Bien. Yo quisiera ver los documentos oficiales de la escuela, a ver en qué estado están y si siguen vigentes, tanto como el REBOE y como la opinión técnica académica. Okay, muchas gracias. Pues aquí tienen, Luis, la manifestación. Hay varios estudiantes de enfermería en las afueras de la instalación. Hace poco salió el rector a hablarles, sin embargo no estuvieron de acuerdo los estudiantes con la postura del rector, ya que solo les ofrecía una reunión. Muy bien. Gracias, Francisco. Gracias. Haremos seguimiento. Vamos con deportes. Cerramos con deportes. Buen Sports. Pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Lizárraga. Manuel
Lizárraga, cerramos con broche de oro. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Arrancamos con deportes fin de semana, Luis Alberto, que estuvieron de maravilla los deportes en el fin de semana, sobre todo con la selección femenil de fútbol. México lo vuelve a hacer, levantando la mano las mujeres, Luis Alberto, en la Copa Oro Femenil. 3-2 le ganaron a Paraguay, las chicas se meten ya a las semifinales, se están metiendo a las semifinales, en cuartos de final eliminan a las paraguayas, las guaraníes que estuvieron dando pelea al final. Lisbeth Ovalle, la maga, lo vuelve a hacer, 2 goles, Karen Luna aportó 1, y con esto México sigue soñando semifinales, y la verdad que la gente anda emocionadísima. Van contra Brasil, Luis Alberto, el próximo miércoles. México, Brasil, la otra semifinal será Canadá, Estados Unidos, puro caballo, puro equipo, pero pesado de los grandes, y México se está colando ahí, Luis Alberto, esto le va a dar un crecimiento bárbaro, pase lo que pase, puede ser que Brasil, pues obviamente le gane a México, Brasil trae una trayectoria tremenda, pero esto es un crecimiento muy grande para las chicas, la verdad que pase lo que pase, obviamente no tiene nada que perder, el equipo que tiene que hacer el gasto es Brasil, el favorito es Brasil, así que México creo que nos puede dar más satisfacciones todavía, miércoles a las 5 de la tarde, tiempo de Sonora. Está pactado ese duelo Brasil contra México, así que prepárense todos porque tremendo tirazo. Después Canadá, Estados Unidos, imagínate, va a ser otro tremendo agarrón. Y hablando de agarrones, el fin de semana en el fútbol mexicano hubo duelos que llamaron la atención. Cruz Azul recibió a Chivas y le pegó un repasón tremendo. El rebaño sagrado ya no tiene mucho. 3-0 ganó Cruz Azul de una manera contundente. En el primer tiempo finiquitó todo y el segundo tiempo fue de mero trámite. La máquina se mantiene ahí peleando el primer lugar, empatado ahí con Monterrey, empatado con Pachuca, peleando con los mejores, y el América ganó también el sábado, pero el América siempre está rodeado de polémica, Luis Alberto, lamentablemente ese uniforme amarillo, aunque ahora jugaron con camiseta azul, siempre que mencionas al América hay polémica, hay una mano en el área, que después le cae un jugador del América, que tira a portería, un jugador del Atlas mete la mano, le marcan penal, lo expulsan, y ahí cambió todo el partido, un partido que pudo haber sido muy entretenido, pues ya al tener un hombre menos el Atlas, se nos desfondó, y al final le llenaron la canasta de goles, 5-1 ganó el América, pero las redes sociales estallaron, Luis Alberto, todo mundo indignado, no puede ser que le ayuden otra vez al América, y no puede ser, y esto y el otro, lamentablemente así es el América, muy parecido a lo que le pasa al Canelo, cuando el Canelo gana siempre como el América, sí, ¿qué pasó? Siempre. Polémica, hizo trampa, le ayudaron, deciden a todos sus rivales, siempre pasa lo mismo, Canelo y América se parecen muchísimo, en otros duelos ya ayer, Cholos y León empataron a 1, y Monterrey, que es el líder, 3-0 le pegó a los Pumas, que también desentonaron bastante los universitarios, no metieron ni las manos, y Monterrey está empatado en puntos con Cruz Azul y con Pachuca, pero Monterrey por diferencia, tiene más 10, se coloca en el primer lugar de la tabla. Vamos a cerrar con básquetbol de la NBA, Luis Alberto, porque ayer el fenómeno francés Víctor Wembanyama, el jovencito de 2.24 metros, ayer se lució, impulsó a su equipo, a los Spurs al triunfo 117-105 sobre Pacers, 31 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, 6 bloqueos tuvo este jovencito que tiene las manos y los brazos larguísimos, los aprovecha para bloquear a todo mundo, 6 bloqueos tuvo ayer Wembanyama y está empezando a ser una realidad Víctor Wembanyama. Y en otro duelo que la verdad no sabemos qué pasó en este duelo en Boston, Massachusetts, los Celtics 140, los Warriors de Stephen Curry 88, la tercera paliza más grande en la historia que han propinado los Celtics en toda su larga historia, por 52 puntos ganaron, Luis Alberto, esto no lo podía creer nadie, los históricos Warriors de Steve Kerr, que es un gran entrenador, de Klay Thompson, de Draymond Green, de Stephen Curry, no pudieron hacer nada. Curry tiró 9 triples, los falló todos. ¿9? 9 triples tiró y los falló todos. Yo creo que hasta tú y yo vamos y tiramos 9 y necesitamos 1 al menos. Mínimo, sí. Y los Warriors tiraron 41 triples y nomás anotaron 7. O sea, una falladera tremenda. Cuando este equipo no encesta triples, está perdido, Luis Alberto. Increíble. Ya el básquetbol de fundamentos, de jugar en la pintura, hacer el pivoteo, se les olvidó. Y aquí estamos viendo, cuando no les sale, son humillados. Una humillación horrible la que sufrió Warriors, 140-88. Y cerramos, Luis Alberto, con el evento estelar, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos a 6 días, el medio maratón de Hermosillo, presentado por Proyecto Puente y por Score MX. Ya todo el mundo se está preparando para las pláticas que vamos a tener, pláticas gratuitas, que todo el mundo pues las esté esperando, porque pues son coaches muy reconocidos por acá en Sonora. Vamos a tener a las 12:30 Crystal Urrutia García,
que va a dar la plática prevención de lesiones en corredores. René Hernández, el coach de Peregrinos, va a dar la plática kilómetros, sudor y sonrisas, retrato del corredor hermosillense. Y Fabricio Valenzuela, el nutriólogo, va a dar su plática y también coach, geles, gomas, chunches durante la carrera, todo lo que no te han contado. Todas esas pláticas en el Hotel Sede, que es el Hotel Araiza, patrocinador de este evento también. Ahí en los salones que tiene el Hotel Araiza, que están maravillosos, Luis Alberto, amplios, se pueden abrir y se hacen un solo salón gigantesco. Ahí vamos a tener la entrega de camisetas, de números, de chips. Y si usted quiere tomarse un cafecito, unas galletitas y tener buenas pláticas, ahí está la plática de pues estos tres grandes figuras del runner aquí en Sonora. El próximo domingo. Próximo domingo. ¿Dónde pueden acceder para más comentarios? Bueno, se pueden ir a inscribir a Tiendas Cónica. Aquí hay una Cónica frente a la Unison por el Colosio. Ahí antes de llegar a la Zaguaripa, ahí está Tienda Cónica, que tiene horario oficina para inscribirse. También hay Cónica en Nogales, en Obregón, en Guaymas y en pistapista.com. Se pueden meter e inscribirse en línea por si no quieren salir a inscribirse físicamente. Lo pueden hacer en línea también. Les recordamos que las pláticas son un día antes, el sábado, a partir de las 12:30 en el Hotel Araiza. Gracias, Manuel. De nada, Luis Alberto. Te agradezco mucho y nos vemos mañana. Claro que sí, nos vemos mañana. Ya nos vamos con permiso. Esta fue la primera transmisión desde Bion Producciones, la nueva casa de Proyecto Puente. Estaremos aquí de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Gracias a todo el querido equipo, tanto de Proyecto Puente por todo el esfuerzo y de Bion Producciones, Luis Carlos Moreno y toda la gente. Gracias, guerreros, por recibirnos en su casa, por supuesto. Muy agradecidos y pues muy contentos por acá. Por estar también mal. Me impresionó la calidad, todo ahorita lo venía viendo el programa, tremendo. Sí, claro, la calidad audiovisual, técnica, en todos los aspectos, por supuesto. Felicidades, vamos a ir. Luis, se me pasaba. Gracias, Manuel. Con permiso, Dios lo bendiga, Dios nos bendiga. Con permiso. ¿Sabías que Colegio Alerce es el único colegio de Hermosillo que está acreditado por el Bachillerato Internacional? Nuestra calidad traspasa fronteras. Ven y conoce más de nosotros. Inscríbelos en Colegio Alerce y asegura su lugar llamando al 6622-607770. Hola, amor, ¿cómo te fue? Ay, estoy cansado. Te toca ir al súper, ¿eh? Ahora es más fácil comprar en Abarrey con Rappi. Elige los productos y Rappi se encargará de seleccionar lo mejor para ti hasta tu puerta. Haz tu súper en Abarrey desde casa con Rappi. El Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses tiene para ti maestrías, doctorados y especialidades con los mejores docentes nacionales e internacionales. Contamos con eventos creados para tu crecimiento profesional, como la Cumbre Mundial de Expertos Forenses. Inscripciones abiertas. Proyecto Puente y Score MX te invitan a la carrera más emblemática del estado, 12º Medio Maratón de Hermosillo. Domingo 10 de marzo vamos a correr 5, 10 o 21 kilómetros saliendo desde la Plaza Zaragoza. Medallas para todos los que terminen su recorrido, obsequios de patrocinadores, rifas de vuelos de avión y un gran ambiente familiar. Inscripciones en Tiendas Cónica de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Nogales o en línea en pistapista.com. Mientras todos soñaban con tener el poder en sus manos, nosotros lo hicimos realidad. Eso es ir al futuro. Ford Lobo. Adquiérelo en tu distribuidor Ford. The future again.